Nosotros somos los hijos de Morazán. Bonito show, 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 bonito. Ya. Es que me dejé llevar, loco. Perdón. Arrancamos. Nos vamos. Ten. Good night, everybody. Dile por qué no demoren llegar. ¿Cómo dice? Hay un enfermo aquí. Yeah. Tal vez. Mi alma se parte en dos. No, es que no es eso. Tantas mentiras que esconde el amor. No sé, tantos recuerdos sin resolver. Ey, loco. Tengo ganas de verte. Loco. Sin poder tener. Ella se marchó. Ey, sin dejar razones, decisiones, sin pensar tu amor. Aunque, fuerte destino. Saber. Nunca cambiará tu forma de ser. Que te vaya bien. ¡Que Loni! Nadie como yo volverá a saber. Nadie como yo. Hey. Nunca cambiará tu forma de ser. Porque te vaya bien, girl. Porque te vaya bien, girl. This is the remix. Te vaya no sé cómo ella a ti entró. Hey. Ella es una chori. ¿Qué? Su cuerpo y maquillaje te envolvió. Ajá. Ella es una chori. Ay. Con su movimiento Ay. Impresionó. Los hijos de Morazán. Ella es una chori. Dice. Ella no habla mucho. Cuida con la espina de esa rosa. Ey, chori. Dime la verdad, ¿cuál es tu edad? Ey, chori. Te voy a partir hoy, mamá. Ey, chori. Ey, dime la verdad, ¿cuál es tu edad? Ey, chori. Vení que te voy a partir, mamá. Ella no se desvía. Ay, se mueve en su flow. No quiere que la compare con rompe esquina, que rompe calle. Le envidian por su rápida acción. No quiere que la compare con rompe esquina, que rompe calle. Le envidian con el foca en su flow. No quiere que la compare con rompe esquina, que rompe calle. Le envidian por su rápida acción. No quiere que la compare con rompe esquina, que rompe calle. Ella es una chori. Son su man y la disfrazó y su body. Entienda. Luce salvaje. De veterano en su flow y su body. Entienda. Luce fine con su traje y con su taco. Vive la película de capitar un taco. Y eso que si me le pega ella la son saco. Ella es una chori, va de corteza. Hay que tener mucho cuidado con esa liga. Eso puede ser un fanfare si me tira. Ella dice que es grande ya, pero es una niña. Aunque bien criado tú, yo me la quiero comer, pero no me conviene. De usted, pero no me conviene. Aunque bien criado tú, yo me la quiero chumar, pero no me conviene. Ay, dice, ay. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Ay, tu número lo borré. No sé para qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño. Homie, encender la luz, homie. Oh, shit, man. Mira. Ajá. 3, 2, 1. Bueno. Qué locura, ¿no? Normal. Ah, bueno, me faltó esta. Constante thriller. Oh. Thriller now. And had the gun to go on the fera. Bueno. Tara. Tara. Para.
que el programa no es en esas payasadas. No. No. Bueno. Ah, bueno, lo que pasa es que allá no ganan lo que nosotros ganamos. ¡Ve! Gracias, ¡ve! ¡Ve! Buenas noches, hoy lunes 30. Mi perro, qué oscuro te ves, perro. ¿Quién? Fanconi. Ah, yo. Ah, es por mi maquillaje. Espérate, ah, voy a solucionar. Mira, mira la cámara cómo está, ¿ves? Ahí quiero, lo va a ver. Quiero decirle al señor Facebook de que esto es un poco de maquillaje. El señor Facebook no se va a enojar, no va a quitar el live. Es puro maquillaje, ¿ok? Sí, sí. Bueno. Bueno, hoy, lunes 30 de octubre, 7 en punto de la noche, llegan los hijos de Morazán a sus hogares. Obviamente, una inversión de varios miles de dólares en vestimenta, todo para que usted pueda disfrutar y que es de Halloween el feeling, ¿eh? Por eso es que estamos nosotros sepa acá. Usted. Y saludo a mi lado derecho al rey, a Carlitos Quinto. Ahí está, me está pasando la bola, las pelotas. Efectivamente. JD. Efectivamente. Buenas noches, everybody. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta super mega edición de Los Hijos de Morazán. Estamos regocijando de la felicidad, del holgorio, de la alegría, de la... Mire, confeti, estoy sacando. De vernos con ustedes nuevamente en esta super mega edición última de octubre. Ya estamos, see you. Próximo ya noviembre. Welcome everybody. A mí, ¿y noviembre sin ti? Es decir que la lluvia. A mí. Y bueno. Saludo a mi lado derecho, el siempre lleno de vida, José Carlos Banconi. Homie, así que yo, después de que me dijeron que aquella tiene novio. Y quería vacilar nomás. Ajá. Ajá. Ahí me quedó muerto, zombie, en vida, homie, muerto en vida. Zombie, muerto en vida. Quiero preguntar a la gente, iniciando este programa, ahí voy a hacer una pregunta. Pregunte, homie, ahí a la gente. Después de que vean a Chaval... Con el flow que va a andar, necesito que nos diga quién es el mejor vestido y que identifique. No, no el mejor vestido, pero que identifique de qué anda vestido cada uno de los personajes que componen este bonito show llamado Los Hijos de Morazán. Bienvenidos, tome asiento usted, agarre las rosetas de maíz, agarre su Pepsi, agarre la nalguita de su, de su amada. Dígale que se siente de su lado, que no le toque ahí porque acaba de comenzar el show. ¿Qué pone a usar un día? Ya uno medio lo torean, homie. Ahí, ahí va con todo. Bueno, con y saludamos todo. También al DJ de DJ. DJ Chaval. Bueno. DJ Chaval. Mírelo. Yo no identifico, homie. Fíjate que no... El tío Cosa, puede. Me tiene a mí pensando. Yo no sé cómo de qué puede ser. Escucha, mi perro, ¿cómo que no sabes? Chaval, a ver, vos sos, a ver. Es que fíjate que me confundiste por eso, exactamente, por el neón que tenés en el cuello. ¿Sos algo de Divertron, algo así, como de algo así? Yo sé que la gente sabe, hermano. De que somos de la calle. Mire, dice Fanconi, Gaby. Lo acusan ahí de que Gaby... Pero por ahí va. No, gracias a mi ex mujer. Es que innecesario, Gabriela lo hubiera dicho. Gracias a Gabriela. Pero, porque... Chaval, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chaval? Es que ¿por qué te referías a ella así, hermano? Mi expareja. No, pero, bueno, la mamá chaval. De mi hijo, pues. ¿Y qué pasó? Esa es buena pregunta, fíjate, ¿cuál es la manera homie, correcta de referirte? Es el amor de la vida de él, pues. ¿Cómo? Pero, te voy a explicar por qué, diga, hermano. Diga, Alejandro, ¿por qué? Aquel. No, mira. Saludos a mi perrito. Te voy a explicar por qué. Se vistió de mango. Bueno. Yo no dije eso. Perro, hasta el día de hoy no has encontrado otra mujer que supere todo lo que viviste con ella. ¿Sí o no? Levanten la mano acá los que cierto. Estamos de acuerdo con eso. Claro, porque nadie jode más que ella. Pues todavía no encontraba alguien que pero va más. Has vivido... ¿No has vivido con otra mujer como viviste con Gaby? No, eso sí no. Bueno, con 8 años una, de vida. Una, ¿ok? ¿No has viajado tanto como viajaste con Gaby? No, no, no. Dos, ¿no te has reído tanto como te reíste con Gaby? No, ¿y no has preñado tres, tanto como preñó ¿no has preñado tanto? No, sí, sí, porque hay otra. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, mira, bueno, ok. ¿No has compartido en un hogar tanto con otra mujer como compartiste bueno, con Gaby? Chaval, eso... Entonces, hasta el momento, es el amor de tu vida. Bueno, sí. ¿Sabes, chaval, qué rola le quedaría a este? ¿Cuál? Y en mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibujo en mi cuerpo. Y me da el rincón. Si me falta un pedazo de piel, perdóname otra vez. Que confirme la gente y está de acuerdo conmigo. Es que dicen, yo creo que Fanconi apoya la teoría de que uno tiene varios amores de su vida en la sí. vida. Por supuesto que entonces sí. Entonces ella fue uno de los amores de tu claro vida. Claro que lo es, loco. Y lo, todavía lo... no ha llegado la siguiente, por ejemplo, por después de ella. Por supuesto que Gabriela fue el amor de mi vida un tiempo. La sigo queriendo, respetando, queriendo mucho, obviamente. Nos llevamos muy bien por el bien de nuestro hijo, normal. Y donde miren ¿cómo? Espacio en el marco, ¡pa! ¡Ey, mona, respetan a este puta! Y este como que el edredón tú, dígale a este va. Este, ah, ¿eh? Ah, el edredón. Donde la encuentre lavando ropa en la pila. ¡Ah! No, pero no. No, la verdad que nos respetamos. Nuestro cuerpo nos respetamos. Pero ¿y este porque no ¿sí? respeta ya, hombre? No sé, este, ¿qué le pasa? Bueno. Pero bueno, espero yo algún día encontrar a la próxima del amor dice, de mi vida. Fanconi, perro atropellado. Ok. Dice la gente que eso parece. Sí, y,
Julio Guzmán dijo eso. Ah, ahí, bueno. Ahí bueno. está, un palumpa aparezco, ¿eh? Ah, ¿y esos sos? Va. Bueno, a ver. ¿De qué anda disfrazado JD? A ver. Vamos a ver un concurso ahorita. Vamos a ver. ¿Quién adivina? A ver quién adivina. Pero lea los comentarios. Pero imítelo. Actúe como él. Vaya. Ocupo. Me voy a tener que sacar el bate. Ocupo un bate ahí. Ay. Bueno, vamos a ver. No, vamos a ver la gente. Vamos a ver. Mire. Peña. No, hombre, dice aquí que yo parezco esperma que quedó en la cama. Mauricio Narizón, dicen. Okay, dice, beisbolista retirado y frustrado. Bueno. De Mauricio Dubón. Ajá, bueno. La gente me confunde con Peña. Por lo animal. Solo que sí, Peña está quemadito. Por la sonrisa, por el sabor, por el mamá. Sí, digamos que a usted lo sacaron 15 minutos antes, homie. Sí, del horno. Exacto. También le pego cara de papa de Toy Story. Chaval, cree que es va que sí. Chaval cree que uno es más de la Pantera Rosa. Homie, pero espere. ¿Es el señor cara de papa o es la papa con cara de señor? Es una papa con cara de señor. Porque el nombre está mal dicho. Está mal dicho. Ahora, ¿en inglés cómo se llama ese tipo? Mr. Potato Head. Tiene más sentido. Tiene más sentido. Pero señor, cara de papa, ¿no? No, es una papa con cara. Una papa con cara, así. Debería de ser, entonces, la papa con cara de señor. Es que así debería ser el nombre. Así debería ser. Bueno, ¿Usted sabe qué le dejó? ¿Qué hay en el celular de Woody? ¿Qué hay en el celular de Woody? Uh-huh. Un mensaje de voz. Bueno. Es retweet. Bueno, cada quien va. Mensaje de voz, hombre. Sí, entendí. Sí, digo. Bueno, ahora, mi querido Zúñiga, ¿de qué andará vestido Zúñiga hoy? Me gusta porque pensé que la gente no iba a detectarlo. Homie, María Mara anda diciendo ahí que usted anda vestido de Lionel Messi. Totalmente. Obvio. O de God. O del Olimpia. O del Olimpia, puede ser. O también puede ser como... usted anda vestido de Burger King. Literalmente anda vestido de Burger King. Del rey. Del rey. Del rey. Que aprovechamos este espacio para decir que el jueves tenemos programa en vivo. O sea que anda disfrazado de Don Omar, homie. Okay. Totalmente. Ah, the vaya. King of Dawn. De Don Omar. Muy bien. O sea que usted anda disfrazado, homie, de León. Uh-huh. Por el rey León. El León de tu amor. Bueno, ahí está. JD vino de ayudante de albañil. ¡Con el show! ¡Arruino! Listo. Bueno, plancho. ¿De qué vino mi querido José Carlos Fanconi? A ver, ¿de qué vino Fanconi? Black. Tíreme ahí la canción, Sune. ¿Usted que sabe inglés? Thriller. De Thriller, vení. Dice. Puede ser uno de los bailarines de Thriller. De Freddie Mercury. De Freddie Mercury, también ahí está. Ajá, solo chaval. Y yo perdí la gente en un accidente, vos. Ajá. No tomo Pepsi ya. Dice que Franco vino de beso de payaso. Bueno, he dado algunos ahí que me. No, y ahí le quedó un poquito. Una vez yo les conté de que una vez hice una pasada ahí y que de repente sentí olor o sabor a medicina. Sabía que las mujeres meten como unos óvulos ahí. Dice que para no sé qué, para no sé qué. Where. Ah, ahí. En la boca de abuelita, en la boca de abuelita. Se meten un flow ahí y eso es como... como no sé qué, men. Pero es una papada ahí. ¿Sabes cómo que me lo puedo imaginar? ¿Ha visto esas chibolitas que le echa agua y se ven más grandes? ¡Vaya! Algo así. Ajá. Y si explota, sabe feo. Jure que usted saboreó. Bueno. Medicina pusa. Quedé con asco 3 veces. 3 años. Medicina pusa. Bueno, ni modo. Bueno. Le pasó a la cara, ¿eh? De perro revolcado. Bueno, gracias a toda la gente. Mire, hoy tenemos un especial de Halloween. Vamos a hablar de Halloween. Hoy tenemos un invitado. Aso, homie. Ahí llega el invitado de hoy, que ya lo vamos a hacer pasar. Pero antes que nada, los brebajes, homie, para poder continuar con este bonito show. ¿Y cómo hacemos? Ya fue Memo. Papi, yo quiero mencionar algo respecto a los invitados que se presentan en el bonito show. ¡Dígale, homie! Con todo respeto, ¿verdad? No tiene por qué pensar de que nosotros somos representados por los tipos de invitados que tenemos acá.
¿ok? El contenido lo controlamos nosotros. Cuando nosotros invitamos a una persona, invitado o invitada, ¿va? Es para compartir y para traer otra opinión a la mesa. Porque a veces se aburren los muchachos ahí ellos solitos. Tírenos uno, chaval. Voy, hey, vos, pero ¿qué tiene de malo? Mira, ve. Papi. Al final de cuentas, un invito que uno quiere, pues. Sí, una. Ves que la verdad, pues. Una. Y hay que darle dinámica al programa. Espérate. Explicando a esta chaval. No, mami, es que es necesario. Es necesario. Yo recuerdo los primeros días del Bonito Show cuando teníamos invitados. ¡Ay, me cae mal! Y yo empezaba a bloquear a la gente o los regañaba. Es cierto. Papi, ya dejen esa loquera. Es que eso quieren. El 99% de las personas que comentaron no conocen, no han saludado a mi perrón en persona. Y dicen, ¡ay, ya la están... Es que zurrando en el Bonito Show! Conozca. ¿Cómo? ¿Por gente, qué? Hombre. Pero, sí. ¡Qué locura! ¡Total! No, espera. Dele, chaval. ¡Estamos en Ey, que era así, hombre. No andamos bien vestidos porque no había presupuesto. Voy a agradecer a cada una de las personas que nos tiren de 1500 estrellitas para arriba. Espérate, ¿cuánto crees que me costó esta camisa? Dígale ahí, homie. Desde 100 estrellitas, Vanessa Romero. Vicky SSJ 99. Vicky SSJ. Wow, un montón de estrellitas mandó Vicky, te lo agradezco. Edwin López 99. Mario Velázquez 99 estrellitas. Y seguimos. Mire, ¿sabe qué va a pasar al final de este show? Que la gente va a decir, ah, fíjate que no conocí este cipote así como desde otro lugar, ¿va? Es que, lo troquerás, decía. Es que la gente no sé por qué le molesta cuando alguien se gana la vida diciendo tonteras. Así que hasta para eso hay que tener gracia, no todo el mundo puede. Los payasos, o sea, los payasos profesionales como mi perrito Popeyito, por ejemplo, ¿de qué vive? Siendo payaso. Diciendo payasada. Los payasos. Ah. Y, ojo, mi perrito Popeyito en Unitec estudia. Ajá. Ahí estudió, en Unitec. Compañero de Bocha, le estoy diciendo porque la gente se mete el rollo de criticar y criticar y la mara ahí anda haciendo su billetillo relajado, homie. Y estudiando y ganándose la vida normal, hombre. Antes, de verdad, se lo voy a decir, cuando eran menos gente, de verdad que en ese momento cuando teníamos invitados y que la gente empezaba a decir de que, ay, que quién es, y que empezaba a tirar, en ese momento nosotros empezamos como a decirle a la gente que en realidad aquí no queremos hate para nadie, hombre. No hay necesidad, no hay necesidad. ¿Qué pasó, chaval? Espérate, ahí estoy. Ahí. Ajá. Mi perro, dije, gracias a mis estrellitas, aquel tiene carro, ponen. Andrea Raquel. Ey. No, perro, ahí tenés que arreglar. Memo, chaval, quiero darle lectura a la gente que ha donado a YouTube. $20, Carolina Maldonado. No, 22 euros. 23 euros, Ricardo Valdés. Thank you very much. Thank you, everybody. El hermano de Don Ramón. Logramos el par de estrellitas, hermano. Gracias. Y Crisia Cornejo, 150 lempiras. Muchísimas gracias por aportar al Bonito Show. Mire, ahí tienen los brevades. Hugo Bombón. ¿Qué recomendaciones hay para hoy lunes, Jay? Fíjense que yo siempre recomiendo a la gente la... A ver, ¿por qué? Fíjense que a mí me llega a andar... No me llega a andar con hueva. No me llega a andar con sueño o con pereza. Ok. Entonces, energía para todos los días del año. Programa 365. Mm. ¿Cuántos años tienen los días? 365 años tienen los días. One for day. Ajá, correcto. A menos que sea año bisiesto. ¿Cuántos años tiene un año bisiesto? ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 366. ¿El qué? Ajá, tiene un año más. Tiene un día más, vos, papo. Tiene un día más, porque entonces viene febrero y dije, ya no quiero tener 29, 30 días tengo. 30 días tengo. Normal. Ajá. No, es que no es así la pasada. ¿Cómo es? Febrero tiene 28 días. No, 29. No, tiene 29 cuando es un año bisiesto. ¿Entonces el año pasado fue bisiesto? Creo que sí. No, entonces si usted no sabe, no hable. Es que, no, si tuvo 29, sí. No. Vamos a investigar. Los años bisiestos son los años en los que febrero tiene 29 días. Porque sí, regularmente febrero tiene 28 días. Así es. ¿Y cuántos días? ¿Y ustedes saben por qué es eso? Sí, claro, claro, porque entonces la luna, ajá, el sol, toma y pega, y para que ajuste, un día más. El año pasado sí, fueron 28 días, ¿es cierto? Exactamente, un día no dura 24 horas. No dura. Entonces, para agregarle de flow, ¡boom!, le meten un día más. Esos son todos los cinquitos acumulados. En el 2020 fue un año bisiesto porque tuvo 29 días, febrero. Exacto. Después, el año pasado fueron 28
y este año 28 y el año pasado 28. Y ahí está. 30 días de ya febrero. ¿Y en qué mente, en qué etapa de la vida decía usted que febrero tenía 30 días? Es donde usted metas al rollo. Es, que, es comedia lo que hacemos. Es puro show. Es puro show. Es okay. Porque la gente investiga. ¿No? Entramos al bonito segmento de la M. Javi Pérez. La M, qué pavo, chaval. Hay que comunicar todos los compromisos que tenemos. Ahorita en la M. En titulares, en titulares. En la M. Titulares. Es que no sigue el guión, homie. Mira el guión. Mira el guión. La escaleta, ¿ves? Ahí está. Vaya. Titulares. Los hijos de Morazán este jueves se presentarán en Vique. San Pedro Sula, Avenida Circunvalación. En a la, ese 5, ¿eh? 5 de Chol. A las 5 nosotros llegamos a armar. Uh-huh. Ah, el show a las 7. El show a las 7. El show a las 7. Llegamos, la dice. Uno no llega. ¡Ey! para darle flow al flow. Ajá. Vamos a regalar otras dos camisas en el en vivo, vaya. ¿Así de locos? No, en aquel, en el de VK. Oh, en el de la 20. Sí, este. Oh. El de VK. El de VK. Es bien familiar, puede llevar a sus hipotillos, uh-huh, ahí, uh-huh, joder, los agarre para que no, uh-huh, estén molestando. Y hay, uh-huh, gente que después los va a tirar. Ajá, también. Bueno. Vamos a regalar dos camisas de los hijos de Morazán que usted sabe que ya no hay. This Thursday in San Pedro Sula. Es lo que le llega a vos. Lo que le llega. Pero comérselo, los hipotes. Ve. Este está comiendo adentro del estudio. Sí, pero es que él es dueño. No, pero es que es churro. Y es que él es dueño. Qué, ¿ese qué? Ah, bueno. No, una pregunta importante. Cuando vengan a El Salvador, ¿van a traer camisas para vender? ¿Qué fecha es? Lastimosamente, ¿sí? No podemos. No creo. ¿Y de no aquellas podemos. Pasadas, no creo ser posible. De aquellas pasadas que pedimos. Ah, no, salen en diciembre. Mami. No es posible. ¿Y el viernes? What do we got? El viernes, miren, en el CEMA. City Mall San Pedro Sula. A las 5 de la tarde, hay una tienda ahí que se llama La Riviera. ¿La qué? La Riviera. Vaya usted ahí porque ahí vamos a estar y vamos a tener meet and greet y vamos a tener, no va a ser transmitido, pero vamos a tener un convivio más personal y vamos a hacer un showcito y vamos a platicar con ustedes. Exactamente. Va a ser súper cool eso. Te lo esperamos usted ahí en la Riviera. Y voy a estrenar guaje de ahí yo. ¿Jure? Ya vi yo. Bueno. Para que vean. Entonces, vamos a estar en la Riviera el viernes. Ok, primero entonces, el jueves 7 en de la noche. BK. Círculo. Luego nos vamos al día siguiente, viernes. Ajá. ¿A qué horas en la Riviera? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde en la Riviera del City Mall. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Ok, para que llegue. Y luego, el sábado. Sábado. Tenemos sábado. Un flow que no me lo han confirmado. Pero no lo puedo decir. Pero que. Mire. Pero mire, está casi confirmado. Puedo decir que hasta acá es confirmado. No, pero mire, por no confirmar a gente, mándale este clip. Bueno, por no confirmar, bueno, se perdieron mención en este show. Sí, hombre. Bueno, cada mención, $500. Bueno, la perdieron, pero yo no sé, pero supuestamente hay una feria de empleo en Alórica el sábado. Este nos metió machaca, de hecho, ¿cómo pasó? Ok, y para no adelantarnos tanto, está confirmada una gira en Estados Unidos de dos eventos. Ay, una super gira de dos eventos. Ya hay una fecha, ya hay una fecha. Ah, bueno. Dígale, chaval. Vamos, sí, en diciembre. Diciembre. Y el 18 de noviembre vamos a estar en El Salvador, en el Miss Universo. 18 de diciembre en El Salvador. No participando, ¿eh? No, porque ganamos, fijo. Sí. No participando, lo vamos a ir. No, solo vamos a ir. Y luego, de verdad, lo del evento en Estados Unidos, sí quisiera ponerle un poquito realce. Porque es primera vez que vamos a hacer un evento en Estados Unidos. Vamos a hacer un bonito show en Estados Unidos. Y no queremos hacer solo uno. Queremos hacer varios. Entonces ya tenemos uno confirmadísimo. ¿Podemos decir dónde? No, espere, todavía... No, en la ciudad, pues. Oh, sí, la ciudad, sí. Bueno, la primera ciudad confirmada es Houston. Uh-huh. Houston. Quiero ver a todo el mundo desplazándose desde Boston, Massachusetts, desde los Nueva York, desde los New Jersey, desde los Washington... De Oklahoma. Desde Everglades. Desde Everything Place, Everything City, United States, for the Houston. Hey. No va, Bocha. Deja de buscar a Messi y no enfocarme a la gente que esté hablando. Queremos ver a todo el mundo allá. Primer evento ya confirmado. La ciudad de Houston, Texas. Esperamos hacer... Otra ciudad más. Tienen que venir a Charlotte. Bueno, sí, yo la vez pasada pregunté, ¿dónde tenemos que ir los hijos de Morazán? ¿En qué ciudad? Maryland está yendo la gente. ¿Maryland dónde es, chavales? ¿Cómo por dónde, más o menos? Usted aquí. De Choloma. ¿A la derecha? Para adentro. Sí, le da. Ay, es peligroso. Ahí tiran flecha. Sí, con la posibilidad de una segunda fecha, ¿va? Hay una posibilidad. Y por también. Sí. Vamos a ver, ojalá. Maryland, Los Atlanta. Ángeles. Los Ángeles. Atlanta, fíjense que en Atlanta se ha puesto a billete, tío. Y ahí es un bravo, vamos. Los bravos de Atlanta, homie. Malísimo chiste. Atlanta y Boston, estoy agarrando aquí varios, boom. Oye, Boston, Massachusetts, mira, homie, va a conocer. Y en Boston hay bastante. Por fin voy a conocer mi tierra natal, vos, qué locura. New Orleans. Bueno, esas son las fechas que tenemos ya el jueves, viernes y sábado. Y
El siguiente sábado vamos a el siguiente viernes. Bueno, pero ah, pedimos la otra semana. Ya no. Sí, lo comentamos la otra semana. No more, no porque more. Vamos a estar en un Dunes ahí, papi, con Flow. Te mandé algo a WhatsApp. Lee mejor el nombre de la tienda de Zúñiga. A WhatsApp, tu WhatsApp. Solo lee el nombre de la tienda ahí rapidito, que Nueva yo sé York. Que lo vas a leer, ver rápido. Lo necesitamos en Nueva York, de la gente. Bueno, papi, bueno. En la manzana grande. Comuníquense ahí con. Solo el nombre del negocio. Que te lo escriba. No, que lo digas. Solo léelo. Saludos para la gente de. Es Ro. No, desde arriba. Ah, Sweet ajá. And Salty Ed Ro. Ajá. Crepe, Cake and More. Ey, papi, bueno. Saludos para la gente de Juticalpa. Las galletitas que se comieron hoy no me dejaron enseñarlas aquí en vivo. Ajá. Vienen desde Juticalpa, gracias a ellos. ¿Cómo volaron las galletitas? ¿Quién las manda? Eran tan ricas, pues. Entonces, no gustaron para ahí, nada. Cuanto más hay por esa mención ahí. Saludos. ¿Qué fecha en Houston? Yo iré desde Indiana, Otto Leiva. Bueno, es exactamente el 13 de diciembre. Nos vamos. No era el 10. ¿O el 10? No, era el 10, creo yo. Sí, no, en realidad es que la fecha está por confirmar, pero sí. se supone que es... Domingo 13 de diciembre. Que es el domingo, el domingo 13 de diciembre, correcto. Queremos hacer una fecha anterior a esa. Que sería el 11, ¿no? No, espérate, no, chaval. El domingo es tiempo. No, pero el domingo es tiempo. El 13 tenemos otro flow ahí en Tegucigalpa para nosotros. Yo, es cierto, el 10, domingo 10. Eso dije yo. Bueno, domingo 10 de diciembre vamos a estar en Houston, Texas. Vamos a confirmar más adelante el lugar, que ya está confirmado, solamente que, bueno, vamos a ir soltando detalles más adelante. No, es que primero... Bueno. La M. La M. Bueno, seguimos con la M. Fíjense que entrando a Me Espectáculos, adelante. La M. Lastimosamente murió Matthew Perry. Es aquel actor que le dio vida a Chandler Bing de la serie Friends. Con 54 años de edad, confirmado después de la autopsia, murió de un paro cardíaco. Él en su jacuzzi, en su piscina ahí, murió. Entonces fue de un paro cardíaco, no fue ahogado que murió. No, o sea, el paro, como estaba ahí, se ahogó, pues. No, pero murió primero y después se ahogó, o murió y ya después no se ahogó, porque si murió primero ya no ahoga, pues porque ya está muerto. Es que tiene sentido lo que estoy diciendo. Es decir, ¿cómo muerto se ahoga? ¿Cómo ha morido dos veces? Exacto. Entonces, ¿él murió de un paro cardíaco o murió ahogado? Es que el paro cardíaco, el ataque al corazón, no necesariamente lo mata. Ya le entendí. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, si vos andas gripe y te das un paro cardíaco, la gripe te puede matar. Sí. Bueno. Bueno, pero entonces le mandamos, nuestro más sentido pésima, hombre. Pésame a la familia allá en USA. Sí, no, pero mire, ¿ustedes vieron Friends? Yo sí lo vi. Yo sí. No había cable, ¿no? Sí, no, ¿no? ¿Usted? Sí. Es que ¿usted hasta ahorita lo vio? No, yo me sé memoria. Yo me sé de memoria los guiones. No podían leer rápido, hombre, porque es que los subtitulados salían. No, ¿para qué lo veía? Ay, dice uno. Ey, pero yo miré un capítulo donde Chandler se besó con las tres ahí, pues. Besó a las tres, porque besó a la que la... A Phoebe, y que fue Mónica, y ajá, que Rachel. Ajá, después a todas ahí besó. Ese man se va que maltrataba su cuerpo con alguna sustancia. Un problema de alcohol y de droga. Hombre, pero es que imagínese... Perdió varias libras. Hay gente que critica a esta gente, pero... Imagínese usted este cuadro, usted es gente mortal que tiene usted ahorita, que mire, que se acaba de quitar porque el resorte del sillón ya le está fresgando la pierna. Mire, él, por ejemplo, ese tipo de gente que genuinamente ya lo monetario ya no es un problema. No es problema, ahí como Zúñiga. Ya el billete ya no es un pedo, ya no es un pedo de caja, no. Y que tengo que trabajar porque si no me cortan el humo, ya no es pedo ese. Bocha. Ella ya no es problema, ok. Bocha. Entonces, como tipo bocha, va. Mujeres, ya no es un problema también, a mí, porque... Puedes tener a mis mujeres. Vos quiero, con vos no, con vos sí. Bueno, ya está. Ajá. Ya fue exitoso, en serio. Salió en películas. La fama la tiene. ¿Qué más va a ser de la vida? ¿Qué más va a ser? La gente no se busca propósitos cuando llega a un punto que ya no sabes qué hacer, loco. Vaya, decime vos, Zúñiga, si tuvieras todo el dinero del mundo, que ya lo tenés, pero supongamos. Ajá. Que tuvieras todo el dinero del mundo, loco. O tuviese mucho dinero. ¿Qué harías para divertirte, loco, en esas mansiones? Vaya. Bueno, una tendrá un montón de hijos. Ah, vos le pego un guerrero a LG, unos 10 hipotes. Bueno, enseguidilla. Para que juguemos pelota, de esconder y de todo. Uy, pero para que no haya chance libre de pensar en tonteras. Saludos a mi perrito Bill Gates, que después de alcanzar... ¿Qué es lo que está haciendo Ocha? La cima, homie, en cuanto a billete estamos hablando, decidió irse
en cada país del mundo y hace un proyecto que ayude a la sociedad. ¿Y este? Entonces, vos estás pensando, hermano, con todo el dinero del mundo. Claro que hay cosas que hacer, hermano. Sí. No, claro, pero te pregunto lo que pasa. Es que no, pero vos preguntas como que si no hay nada que hacer. Y es que cuando te alcanza una depresión, eso no lo tomas en cuenta, chaval. Es que te piensas le da depresión a la gente débil, hermano. No es culpa. Bueno, esto es echarle a los débiles. De andar a decirle a la familia que su hijo era un débil y que pruebo. Ah, bueno, no, la depresión es cierto, chaval. Es fea, chaval, loco. ¿Vos por qué no has tenido esa papada? Mire. Mire. Como que gripe. Bueno. Mire, ve. Y no es que. El olvido ahí más o menos. No, hay más noticias. Dale deporte, mi perro. No, espérate, no. Que tengo. Oh, another news. Yo tengo noticias bien fuertes y ahora vamos a decir de verdad. Esta noticia está sacudiendo al mundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha oficializado ya y se inscribió a las elecciones del próximo año en su país. Ya, es candidato oficial ya para las elecciones del próximo año. Ya está. Y la gente le está diciendo que es trampa porque no se pueden reelegir en El Salvador. Bueno, ahí sí yo no sé, no puedo opinar porque la verdad es que quizás no se puede, loco. Ajá. Y es difícil porque imagínate. Y ya cuando empiezan a decir que la sala de lo constitucional lo permite, ya yo no sé qué. Ya me perdieron. Porque esto es, el corredor no lo permite, por la sala sí. Es que se firmó en la Carta Magna. Dice uno. No, pero fíjate que ya me acordé. Cuando usted dijo lo del dinero, Pitbull respondió de la siguiente manera. Vaya, ¿qué dijo Pitbull? Puta, jame. No, voy. Pitbull dijo, ustedes dicen que el dinero no da la felicidad, dice. Dice, sí, dice la gente. Compártanlo. Dónenlo. Mire. Vaya. Y la gente que ni compartir este live quiere, peor pisto. Mami, la gente. Mami, esta gente es ruin. ¿Sabe cuántos compartidos hay ahí en Facebook? ¿Usted qué puede ver? ¿Usted quiere saber? Vaya, por favor. Yo quiero saber. Yo quiero bailar. Y pegarte a mí. Mire. El cuerpo rosado. Ah, primero que nada, saludo para Eduardo Casaca que envió 1,000 estrellitas. Qué gran. Yo lo voy a traer a Charlos 10. Gracias, perro. Mire, hay 150,000 personas viendo que normalmente nos ven 1,000,000 y pico. Vaya. Y solo han compartido 16 personas. Está viendo, homie. Y Pitbull diciendo que el dinero no cambia. Mira, no hay que papá, hay que compartir. Bueno. Y invirtiendo en YouTube. 5,000 empiras en maquillaje. You want to know YouTube? Ajá, YouTube. Hold on. Ah, bueno. O sea, que nos esperemos. Bueno. Jesús diga que igual le vale chancleta. ¿2,000 qué? 2,000. Nos están viendo. Pero decime cuánto le han dado like. Mire, ve. 2,357,000 personas nos están viendo en YouTube y solo 357. ¡No! A mí, ¿para qué estoy gastando estos millones en maquillaje? ¿Para qué compré esta camisa de Altuve? Que la gente no sabe quién es Altuve, amigo. La gente o los Rambo tienen la boca. Bueno, hay Altuve. ¿Para qué compras esa capa, amigo, original del King? Mire, ves que desaparezco con esta capa. Bueno. Es mágica. Es mágica. Bueno. Ajá, sus noticias, homie. Ok, entramos a la otra noticia. A las quejas del pueblo. Bueno, sí. Hay varias cositas que quiero mencionar acá. Menciona, homie. Y que vale la pena. Y lo tuyo en serio, que, perro. Que yo siento que como pueblo hondureño, nosotros, todos nosotros, cuando veamos algo que no nos gusta en realidad en nuestro país, homie, debemos de decirlo, homie, porque tenemos el deber y el derecho, homie, sobre todo, de expresar nuestras opiniones, homie. Dígalo. Primero que nada, quiero decir de que hay una noticia en todos lados de que el zoológico de Joya Grande están teniendo ahorita problemas. Los empleados de Joya Grande están haciendo una huelga, hicieron llamar a los medios de comunicación porque los animalitos ya tienen más de 6 días, homie, de no comer como se debe comer. Oye, pero qué horrible, hombre. Para la gente que no sabe, el zoológico antes era de aquellos hombres que movían cuestiones y después cuando se lo quitaron, pues se lo dieron al gobierno, pasó a mandos del gobierno. Entonces, el gobierno. Bueno, yo lo voy a mantener el zoológico. Pues resulta, así han pasado y ahorita han surgido varios escandalitos. Pero ahorita, bueno, sí, están como en huelga, por así decirlo. Yo vi las imágenes de un tigre ahí que estaba más flaco que Kevin Gutiérrez. Sí, estaba más flaco. Sí, pero... O sea, demacrado. Es que el mantenimiento de eso va a ser bien caro, ¿va? Pero no para qué, bueno, ¿este para qué? ¿Para qué? Dicen... ¿Qué? Hombre, igual, sí tienen para tirarle. Sí tienen, hombre. Un filetillo. Paradójico que, que los hombres ahí ganaban en los negocios... Los atendían mejor a los animalitos. Los atendían mejor. Homie, ¿no? Y bonito zoológico era ese. Pero, homie, ¿qué se pone a usted a pensar, homie? ¿Por qué se pone a pelear a ustedes? Imagínense acá lo que le voy a decir. Ajá. Alerta de salud en Puerto Cortés.
30,000 afiliados al Seguro Social de Puerto Cortés sin atención médica debido a una deuda de 6 millones a jubilados y pensionados y a familias afectadas, homie. Oiga bien. Es una pena, homie. Hay 30,000 personas que están afiliadas al Seguro Social que no pueden hacer absolutamente nada. Están enfermos, van a buscar... ¡Auxilio! Van a buscar a donde toda persona que aporta al Seguro Social tiene que ir. Cuando vaya, papi, no lo puedo atender porque, bueno, ¿y cómo? Si nos debe todo el mundo allá, más de 6 millones. Nah. Entonces no están atendiendo en este momento a personas. Necesitamos tu ayuda para exigir soluciones. Han mandado comunicados en todos lados. El impacto es la suspensión de las atenciones médicas ha afectado especialmente a jubilados, pensionados y a sus familias, como se los dije anteriormente. Algunos pacientes hipertensos y diabéticos se han visto privados de medicamentos esenciales. La comunidad en Puerto Cortés ha buscado soluciones, pero no ha encontrado respuestas efectivas. ¿Okay? Entonces por eso le digo yo, mire, cuando realmente pase algo malo en el país, creo que es deber de todos nosotros pronunciarnos, ¿verdad? Al respecto. Porque no puede estar pasando, homie, nosotros ponemos el poder a ellos. ¿Me entiendes? A todos. Dígale, homie, dígale. A todos. Nosotros, es usted, a todos los hondureños. Y mira, ve, que haga falta dinero en los seguros es un poco perro, tonto, te voy a decir. Tontera, porque homie, todos los meses le quitan el billete a la gente. Aquí tengo un empresario. Ok, espérate. El encargado de pagarle el seguro a su empleado es la empresa privada, ¿verdad? Él. Sí, la empresa. Okay. Y ese dinero lo toma el gobierno. No, ojo, no le paga el seguro. No. Tiene una mensualidad y de su mensualidad. Es deducido de su sueldo. Bajo, yo lo pago y yo lo pago. Pero ¿quién es el cliente? Empresa privada, ¿verdad? Sí, empresa privada. Ok, ¿y el seguro social es manejado por el Estado? Por el Estado. Ok, el departamento. Sí. Exactamente. Entonces ahí uno dice, ¿cómo es que le están quitando el servicio? Si a ellos les están bajando el billetillo mensualmente. Correcto. Entonces, y como dice Bocha, es una parte el empleado y otra parte el patrono. ¿Me entendés? Claro. O sea, es la empresa y el empleado. Ajá. Entonces, yo estoy haciendo... Si no pagas a tiempo, te cobran multa. Ajá, oye bien, si no pagas a tiempo, te cobran multa. Entonces, y para eso, si es puntual. ¿Cómo es posible que yo pagando, usted pagando... Y yo pago. Todos pagan. Vaya por una aspirina y no hay. Vaya por una consulta médica y fíjese que no, porque como ya no tiene mucho... ¿Cómo hacemos? Bocha, pero eso es ley de parte del gobierno que cada empresa tenga afiliados a sus empleados al Seguro Social. Y si entonces, no puede tener pedos, loco. Entonces yo como director de la empresa privada no puedo decir, yo ya estoy a ver de esto, voy a poner mi propio sistema. El problema es que la empresa privada no tenemos esa... ¿No machea con el gobierno? No tienes la capacidad de hacerlo con un hospital privado. ¿Cómo que no, perro? Sí. Mire, este es el momento que a esta gente que le gusta andar tirando odio en las redes sociales, que todo lo critican, que todo lo que le ponen y todo le corrigen a la gente, ahí compartan vayan esta noticia, hagamos bulla, agarren este clip y riéguenlo, quejémonos todos como hondureños que no hay medicinas el Seguro Social de Puerto Cortés, vaya, que se haga viral esto también, vaya. Sí, es cierto. Pero como a la gente le vale chancleta, no lo hace, homie. Exactamente. A Caracolito ahí lo insultan. A él sí. Pero ay, las personas competentes de esta papada, ¿por qué no, nadie hace nada? Vayan de Supremo, aquel es el ridículo. Bueno. No, de Supremo. Sí, hombre, es una lástima. Bueno, ni modo, son noticias que hay que decir, ¿ok? A ver, Zúñiga, ¿tiene alguna información ahí, aparte de la M? Rápidamente, seguimos en el mes de octubre. Estamos al borde. Bueno, todavía mañana. Ya estuvo. Si no aprovecho, no aprovecho. Mañana no es 31, pues. Sí, hombre, pero hasta el 30. Es que bien dijo usted. ¿Qué dijo del usted? 14 al 30 dije. Dijo él. Bueno, para la gente que aprovechó la promoción que tenía Super Repuestos de comprar su segundo amortiguador al 50% de descuento, espero lo haya aprovechado. Espérate, déjame preguntarle a la persona a Don Super. En los flyers ahí. Mira, está. Dice Javier Rodríguez, como doctor, homie, le digo que trabajar en el gobierno uno es trabajar por amor a la profesión y realmente que es precaria la situación médica en nuestro país. Yo tengo amigos, homie, que me han dicho, homie, guapos. Qué guapo, que me han dicho, yo pongo billete para comprar una inyección, un medicamento para que no se me muera un paciente. Es cierto. Porque no hay ahí, imagínate, homie. A muchos doctores les toca, homie, practicantes, homie. Los practicantes les toca porque son menos...
están con menos callo, por así decirlo. Entonces, obviamente, da más pesar. Pues. Hey, hombre, que sí. Lógico. No. Pero, hey. Sí, ajá. Mañana 31, todavía hay chance. 31, todavía hay chance. Todavía hay chance. Del 14 mira, al 31 era la, la promoción de superrepuestos. Ahí hay con gente los... que lo deja para el final. Sí, a mí. No. No. Sí, vaya, vaya. $20. Vaya usted, o puede también consultar, ¿verdad? Si está disponible a través de su página web, ingresando al www.superrepuestos.com. Puede ver qué le hace falta a su carro, algún pistón dañado, las válvulas, los anillos, los amortiguadores, las pastillas de los frenos, los filtros de aceite, los filtros de aire. Todo está en super... Cuando usted llega, sí lo tenemos, le dejen ahí. Bueno, normal, bueno. Normal. Superrepuestos. Donde compra los expertos. Entramos a deporte. ¡Deporte! 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 Leo Messi. Ganó el Olimpia. ¿Cómo vos vas a dar esa noticia primero que The GOAT? ¿Y qué pasó a mí? ¿Por qué no? Porque The GOAT is first. Ah, bueno, diga pues. The GOAT is Lionel Messi. ¿Y qué pasó con Messi? Ganó Balón de Oro. La cabra. Ya, quítalo. Ahí está. Dice, mire, ve. ¿Usted quiere saber quién quedó en segundo lugar, homie? De los futbolistas. No, ahí, del segundo lugar nadie se acuerda. Es cierto. El segundo lugar es el primer lugar de los perdedores. Bueno, dice, ¿cuáles fueron los premios del Balón de Oro? Dice acá, ajá. Club del Año Femenino. A ver. USA. Barcelona. Bien. Barcelona. Bien, 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 bien. Ahora, Club del Año Masculino. Manchester City. Manchester City. Premio Sócrates. ¿Sabe usted qué es el premio Sócrates? Claro. El premio a la filosofía del fútbol. Dice, reconoce los actos solidarios del fútbol. En el deporte. En el deporte. Entonces, el que ganó fue Vinicius Junior. No sé por qué. Ah, por su lucha contra el racismo, me imagino. Pero ¿qué? Insultando a todo el mundo también de paso. Bueno, no, lo que hizo el domingo no me malea, cuadra a mí. Me malea a mí. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Bueno, trofeo Gerard Müller. Gerard Müller. Para Erling Haaland. ¿Haaland? Que, o sea que eso es el premio como mejor delantero. Ah, eso ver, de Erling, de trofeo de Gerard Müller, el mejor delantero y ganó Haaland. ¿Cómo debería de ser, Jami, la verdad? Majin Buu flaco. Dice acá, trofeo Yachin, mejor portero masculino. Qué chiste. Mire, entonces es que esto más es de la noticia de esto más. Es que a esto, porque con esto hago programa, no con es que ustedes, a la gente, no a ustedes. Esto es bárbaro. Bueno, el Dibu, chat. El Dibu. Dibu. El Dibu Martín. Dibu. Porque nadie sabe. Por la tapada aquella. Dí acá, dí acá, dí acá. A Francia, ¿no? Dale Balón que... de Oro Femenino. Dale que te como. Jugadora del año es Aitana Bonmatí. Muy bien, muy bien. Bonmatí. Saludos para Aitana. Le hacemos una invitación. Que ella juegue en el Barcelona, hombre. Una invitación. Una deportista bastante excelente, ¿ok? Y el Balón de Oro pues masculino se le dio a Lionel Andrés normal. Messi Cutini. Bueno, normal. ya. Normal. 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 El octavo Balón de Oro, hombre. ¿Qué le parece? Es que ya no le gusta la vitrina, jodido. Legalmente 7. Está preocupado. Ah, ya va la gente, ya va la gente. Otro regalito de FIFA de la gente. Legalmente 7, no, legalmente 8, porque son 8 los que tiene. O legalmente Rubio. Legalmente 7. ¿Cuántos tiene? ¿7 u 8? 8 tiene. Ahí dice que tiene 8. O 7 dice. No, es que tiene 8. No. ¿Legalmente cuántos tiene? 8. Esta era la edición quizás más predecible de estos premios. Claro. O sea, ¿quién más? ¿Quién más podría estar? Indiscutible. No es culpa indiscutible. De él. Pero no es culpa Norma, pues ganó la Copa del Mundo, ganó la League One. Hablando así de goat, de cabras. La cabra. Mu, la cabra. Mu, la cabra. Mu, la misma cara. Tengo una galechera, una otra de verdad. Entonces. Ah, entonces la pasada que LeBron James le mandó una camisa a Ibrahimovic y se las conté cuando llegó a Los Ángeles. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Se la mandó por correo y se firmó y la devolvió. Y todo el mundo, ¿qué hora pasada? Y viene jodido que contó esa pasada en TikTok y lo conoció un comediante, Andrew Schultz. Lo conoció a él, a Ibra, y le dice, yo vi tu video, le dice Ibra. ¿Cómo está de nuevo el logo? Bueno. ¿Dónde compró la esparta, mira? Bonito. Bueno. Bonito. Entonces le dice Ibra, mira, es que yo no hice por agrandado. ¡Rey, perro! Oh, yo no hice eso por agrandado, le dice. Uh-huh. Yo lo que, si me lo hubiera llevado la camisa en persona, yo también le doy una camisa a mí y te cambiamos. Me la mandó por correo, ¿qué crees que? ¿Cómo? Ay, dijo Ibra. Papá de Evo. De aquel. De James. Como Cameron. De Jimmy. Vaya. James. Bailey. Bueno. Solo para que sepan, se están jugando los partidos de la Serie Mundial para los que están siguiendo el béisbol. La gente de Arizona y los Texas Rangers están... ¿La gente qué? De Arizona. Puta, a mí como... No, usted no me llama a mí.
¿Ah? Qué barbaridad. Va empatada la serie 1-1 y hoy lunes está jugando el tercer juego. Van ganando los Rangers de Texas 3-0. Ojalá que ganen los Rangers de Texas. Me llega que ganen los Rangers. Para que usted se meta ahí al club de las apuestas, hombre, en apostemos.com. Usted puede hacer pronósticos deportivos en béisbol, en golf, en fútbol americano, en todos, homie, todos los deportes. Pues. En NASCAR también. Y puede hacer también, adivinen qué más. ¿En qué más? En Fórmula 1. ¿Y adivinen qué más? ¿En qué más? En baloncesto, homie. Domino la Fórmula 1. Baloncesto también, que hoy es partido de baloncesto, homie. Mañana es partido de baloncesto, homie. O sea que hay un sinfín de posibilidades que usted pueda apostar ahí en la aplicación. Que ahora manejo el pádel, manejo la Fórmula 1. Y las bellacas. Y tomo agua con gas. Bueno, saco. ¿El qué? ¿El agua? No, homie. También. Vaya usted rápidamente también a su computadora. O a su bebo. Ajá. Ingrese apostemos.com, que ahí están todas las posibilidades para que usted pueda hacer sus apuestas deportivas ahorita con la Serie Mundial. Se vienen partidos de Champions, se viene la Liga Nacional, se viene el Clásico Nacional pendiente. En apostemos.com. Yeah. ¿Quién va a ganar el Clásico? Bueno, empate. ¿Quién cree usted que va a ganar? Olimpia, hombre. Empate. ¿Cuál es el Clásico Nacional, según ustedes? Obvio. Olimpia Maratón. ¿Y Olimpia España? El Clásico Moderno, le dicen. El España la está pagando feo. Está como octavo, ¿ah? Como octavo lugar está. Se despidió un man que era el como el no sé qué deportivo. Uh-huh. Lo despidieron. Ah, ¿se despidió solito o lo despidieron? Sí. Y el director... ¿Sí qué? Sí. ¿Se despidió solito o lo despidieron? Él renunció, él renunció. Y el que es director técnico ahorita, Alfaro, creo que llama. ¿Saben qué? Los españolistas. ¡Ey! Hasta el otro año va si quieren. Ahorita ya estuvo, le. Ya están oídos, ya. Sí, ya estoy. ¿Y para qué va? Y miren, el Olimpia, a mí no la agarré. Piden renuncia de todos los jugadores del Real España. De todos, que no quede es uno. Es imposible. A huevo. Sí, bueno, lo que no pide es la solución, pues no es la solución tampoco. Mire, no hay persona más paciente que los que van al seguro. No, broma, que los maratones. ¿Por qué? Homie, ¿cómo aguantan ese proceso? Y mire, y sigan. ¿Maratones o Real España? No, ustedes, los maratones, homie. Porque ustedes siempre esperan ganar algo y siempre los sopapean en todo. Y es bien complicado. Ustedes no pelean nada arriba. Entonces... Pero tiene más tiempo en España esperando ser campeón, hermano. ¿Que quién? Que el maratón. No, porque es la última vez que gana el maratón, hermano. Pero antes de eso. Pues sí, pues. Pero antes de eso. Son datos, no vale, papi, pues. No opiniones. Y son sufridísimos, mi perro. No ganan nada. No, es que nadie quita eso. Pero el maratón está en segundo lugar ahí. Pues. Ahorita, pues. Pero este campeonato es una cosa increíble. A 38 puntos del Olimpia. Disculpame, pero el maratón siempre está en los primeros puestos. No, hombre, papi, no mintamos, hombre. Ey, y ahorita, ¿por qué el España anda mal? Tranquilo, Zúñiga, tranquilo. Y porque a los Lanchones le fue el delantero. Tranquilo, mi perro. Lancho. Ahora, yo te voy a ir una cosa. ¿Qué? Te agarra el maratón al Olimpia, mira. Pero ¿dónde? Aquí, porque entra una. Donde sea, mami, mira. Si aquí les apagan la luz, les quitan el agua. ¡Vaya! No, hombre. 2,000 bolas, vaya. ¿Vaya? A que gane el maratón. Pero vaya, de verdad. Vaya. No, chaval. Gana el maratón, gana el maratón del clásico. En Tegus. No, aquí lo decimos. En Tegus. Vaya. 2,000 bolas. Pero en apostemos o aquí en la mesa. En apostemos, pues. En apostemos es buena pasada. En apostemos es buena pasada. Si maratón gana. Pero es que lo tengo personal contra estos perros. Es batazo. No, es que ya va hablando tontera. No, bueno, pero vamos a ir, va. ¿A dónde, Teo? ¿Ah? No, yo te estoy apostando por el partido, hermano. No necesito ir allá. Bueno, si los que van a jugar son ellos. Apostemos, 2,000 bolas ahí en la aplicación de Apostemos. ¿Ves? ¿Cuándo es? ¿El partido? ¿Maratón Olimpia? Dije, bocha, que dedica a otra cosa. Ah, mira, y juega pádel. Ahora le gusta ver béisbol. Bueno, ya terminamos. Segunda semana de noviembre. Recibimos al invitado del día de hoy. Una de las características de él es que se hace llamar Caracolito. Caracolito. Uh-huh. Dice, por ejemplo. Arruinol. Dice. Repámpanos. Pamplinas. No es casaca, es de Pamplinas. Ajá, Pamplinas. Recorcholi, dice. Recorcholi. Ajá. La gente lo acusa de juntarse con gente no tan agraciada. Ajá. ¿Qué tiene que ir de los chavales? Dije que no le importa. Dije que después hay. Usted, hombre. ¿A yo? ¿A yo? ¿A usted? ¿A yo? Ok, él está soltero. Pero besucón. Yo lo he visto ahí. Lo he visto ahí en alguna jugada. No, ahí. ¿No play usted? Maligna, homie. Y no beso con una chava. ¿Qué? Con tres. ¿Qué? Bueno. ¿Para qué le escribo si no sabe leer, homie? Homie, okay. Pero, ojo, lo mandamos a llamar desde antier porque va así. Ajá. ¿Quién nos está viendo? Dólares. Oh.
Sí, pero es que... Que nos están mandando muchos dólares. Edil Sarmiento, $20. Y Andrés Campos, $10. No, y... Edil Sarmiento se convirtió en miembro del canal. Muchas gracias. No, pero thank you, everybody. $20 mandó. Vaya, vaya, duro. ¿Y qué significa cuando algo sea ese miembro? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Que aquí está, mira. Sea de tola. Sea de bruta, sea de bruta. Tiene beneficios, hermano. Ajá, y él vino disfrazado, homie, de... El señor de la noche. Soy mitad hombre, mitad animal, el mito de la noche. Bueno, es de... Es San Pedrano, es de aquí. Pero por vivir sus sueños, se fue para la Ceiba. Se fue para la Ceiba. Trabajar con Supremo. Era tu sueño. Era el sueño de mi perrito, era el sueño de mi perrito. Pucha, fíjame que yo escuché el otro, el sueño de uno. Ajá. Era desarrollar así una aplicación, vender y ayudarle a los pobres. ¿Y el de Caracolito? Y para hacer, para trabajar con... No, broma, amamos a Supremo. Aquí no es ir contra... No, no la amamos. Juco. Bueno, Juco. Juco, dijo Chaval. Curtido. Bueno, ¿qué pasa entonces con nosotros, nuestro brother, nuestro amigo, Moisés Turcio, Turcio alias Caracolito? Listo, listo, listo. Caracol, caracol. Listo, listo, listo. Un amigo ahí, Carlitos. ¿Mataron a Caracolito? Mire, homi, levántele ahí la silla, hombre. Vino, es que... Ah, no, ahí está bien. No, pero ahí está bien, mi perro, ahí está. Poné. Que Caracolito tiene los compresores bien puestos, fíjate. ¿Jure? Sí. ¿Ya tanteó? Ya lo regulé. Ya tanteó ahí más o menos. Bienvenido, Caracolito. Quiero decir dos cosas antes. Papi, en este momento quiero que le den su espacio al hombre. Y para toda la gente que le tiró hate, él tiene unas palabras que decir porque vamos a hacer oficial algo hoy. Él quiere dejar... Quiere anunciar algo de él hoy. Así es, así es. ¿Qué ajá, a Caracolito. Primero, es tuyo. Quiero decir una cosa. Va. Diga, homie, diga. Hace tiempo quería decirlo con ustedes. ¡Qué locura, homie! ¡Qué locura! ¡Qué locura, homie! ¡Qué locura! Segundo, quiero cantar con ustedes. Dale, dale. Ah, dale. Vaya, chupa una, pues. Oye. No, hombre. Sin, no, no. ¿Ah? No, hombre, te puedo cantar. Pedí padre. Eso, niga. No, espérate, Caracolito. Dale chance, loco. Dale chance, perro. No, pero mire, aquí le tenemos, aquí le tenemos una Pepsi, hombre. Pero como... Que... ¿Tenés rola preparada ahí, más o menos? Si no le contesto. ¡Oh! ¡Ey! Si no le contesto. ¡Ey! Si no le contesto. Se desespera. ¡Ay! Dice que con madre estoy haciendo lo que le hacía ella. ¿Qué? ¡Ea, ea, ea! Como tu mente maquinea. ¡Ay! Cuando de la vida estoy, mujer, no quiero más pelea. ¿Qué? No, no más pelea. Dejar más. Ella me dijo ayer. Hey, yo. Que llamó a nadie, se muere. Y yo le dije, está bien. Sigue tu camino si quieres. Oh, sí, chile, Leo, feo. Bueno, ahí está. ¿Todo bien, Caracolito? Otra cosa, vengo a pedirle chamba acá. ¿Estás de... ¿Chamba? No, pero decirlo de verdad, hermano. Miren, el contrato, ¿dónde está el contrato? Mírame. No me traen el contrato. Ah, aquí a mí me dijeron que yo iba a firmar un contrato acá, pero no me ha traído nada. Pues. Sí, es que queda tu lápiz, nada más. No, vengo a pedir chamba aquí yo, que estoy echando chamba. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó con Supremo? Ah, no, es que ahí hubieron unos problemitas ahí. Sí, pero ¿No le pagan bien a la gente ahí, Per? Fíjate que no. No le pagan bien. No entre... pago no. Pago. Es que yo nunca he recibido pago. ¿Cuál pago? ¿Cuál pago? Yo nunca he recibido pago. No, hombre, Caracolito, ¿estás deschambado ahorita? Estoy deschambado. Ay, qué pesado. Mira que ni pidiendo en TikTok estoy ahorita. ¿Y cómo es eso de TikTok? Porque yo los veo ahí. Ay, solo relajo ahí en TikTok. ¿Cómo funciona el flow? ¿Vos haces competencias y eso? Yo hago live ahí. Sí. No me va tan bien, pero va. Y ese es macaneo. Bueno, pero mira, peor es andar entregando aquello con gente que no te gusta. Mejor tomo Pepsi. Mejor tomar Pepsi. Ajá, homie. Pero, ¿cuánto puede llegar a ganar? Por ejemplo, Colochini, ¿cómo cuánto crees que ganan en esos live que hace? Colochini, no, yo he visto que le mandan. Porque le mandan bien. Oye, unas gorritas ahí. Ahí le mandan su gorrita. Sí, y la gorrita es bastante pisto. Más o menos. Bueno, tengo una gorra yo, ese Colochini. Cuando querás. Ahí está. Pues aquí está, normal, ahí, normal. Bueno, Caracolito. Mal pensado esto, va. Bienvenido al bonito show, loco. Qué bueno que estás acá. Gracias por venir. Gracias por haber aceptado la invitación de venir, loco.
Y yo hace rato estoy pidiendo la invitación. Aquel que no me la ha mandado, ¿eh? Y fíjate que él decía que vos eras el creído. ¿Cómo? Ahí, no. ¡Pum! Ahí decía él. Y hace rato estoy pidiendo, ¡ey! ¿Cuándo me van a invitar? No. Oiga. Imagínate que yo, ¿sabes lo que le hacía yo para llamar la atención de ustedes? Ajá. Mandaba regalito ahí. Vaya. Ah, ¿mandaba regalito? Sí, caracolito. Ah, no, ha donado en YouTube. ¿En serio? En YouTube. Sí, papi. ¿Y bocha? ¿Y bocha? Nada. Se hueva. Ni la furiosa trae. ¿Qué vale? No suelta nada. Vino sin furiosas este. De ahí quiere machaca este. ¿Qué va, malea, va a pedir? Que no traiga bocha. ¿Y cómo le hago historias a bocha? El llamado para mi perrito espinal. Una costilla. Una costilla ahí. Una costilla, voy yo. Ok, yo quiero un poquito. Mira, Caracolito, hoy vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de vos, vamos a hablar de Halloween, de los parties, de los disfraces. Y ahí vamos a hacer una sola ensalada y vamos a ver qué sale. Vamos a hablar casaca un buen rato. Hablemos casaca, viejo. Si paja. Como... A mí me gusta hablar paja. A mí también. Saludos para Eduardo. También. Ve, perdón. Caracolito, quiero comenzar con una cuestión, ya que yo te he visto en situaciones, pues... En chores. En situaciones. En Chorflow, ¿lo has visto ya? Bueno, si me vas a quemar, yo te quemo. No, quemémonos juntos acá. Bueno. Bueno, nos vamos a quemar juntos. Mira, ¿cómo te ha cambiado la vida, Caracolito, antes de ser conocido en redes y ahora que sos conocido en redes, viejo? Quisiera comenzar. Igual. Sigo igual. Pero, no, bueno, pero en algunas situaciones de la vida te ha cambiado seguramente. Digo, ahora puede ser un poco más fácil besar. Ya seteas más ahora con la... Te voy a decir algo, con esto te voy a decir todo. Vaya. Y yo me vine a... ¡Ah! Es que no sé, no sé si contarlo. ¡Contame! ¡Buena onda! Buena onda. Mira, yo... Es que no sé, dog. ¡Contame, mira, loco! A los 20 años, o sea, el año pasado, tengo 21. Ok. El año pasado, yo me metí a este hermano en las redes sociales, va. Ok. Tenía 20 años y no había seteado. ¡Nunca! No. ¿Qué significa eso? ¡Estaba pirulo! ¡Escúchame! Sí. Ya no está bien. No, ya no. Ah, bueno. Pero tenías el muñeco cubierto completamente. Cubierto. Okay. No. Como tenedor. Cubrido, sí. Ok. Y entonces, ¿qué te estoy dando a entender con eso? Ah, no, la chupa puesta, mi perro. Tengo un año entrando a redes sociales. Solo comencé. Ay, qué enfermedad, hombre. Es lo que te digo. ¿Ah? Sí, y bueno, que hay que agradecerle a las redes. Pollo. Costilla. ¿Qué venden? Costilla, pida. Un buen pollo. Pollito. Estoy recomendando. Papi. Pollito. ¿Y aquel? Costilla. Un pollo y una costilla. ¡Vaya! Espérate. No, una cosa. Te lo voy a pagar. No me traigas nada gratis a mí. Te lo voy a pagar. Este que creo. Hey, chaval, deposítele dos ahí. Ajá, y para mi doña, ¿qué pedo? No. Es que ha perdido. Es que vos te lo. Papi. Yo me pongo arrogante con el que no es humilde. Vaya. Ella. Con eso te respondí todo. Bueno, seguimos con... Entonces... Ha mejorado la situación entonces. Pero la virguesa de Caracolito llegó hasta los 20 años. A los 20 años. Y la virulidad. Ojalá. Pero, perro, ¿qué pasa? Caracolito es bonito, perro. Después le voy a decir. Sí, Caracolito es bonito. Explícame. Sí, ojalá que no esté viendo este en vivo mi mamá. Un saludo para mi mamá. No, ella sabe. Es que ella se tió también. ¿Y cómo pero, que se detuvo? Es que según mi mamá, yo todavía Nila. No, pero ella más bien a ver. Ay, si es varón. Gracias a Dios, dijo tu mamá. Mi papá, pues sí. Ajá, pues sí, orgulloso. Ah, pero antes de las redes sociales, ¿qué había pasado? Que no habías ingresado piel. Que no habías. No te salía nada. Es que iba a la iglesia, tocaba la batería en mi iglesia. Y vos sabes que eso te dan los principios de que no, que era aleluya. Exacto. Entonces, no, que eso es pecado. Entonces, con eso, crecí con eso. Okay. Y es que es pecado, ¿va? O sea, no queremos decir acá que no sigue siendo pecado. No, es que estabas por el camino correcto. Pues sí. Porque usted lo que practica es el pecado de la fornicación. ¡Del adulterio! Eso es lo que le gusta a usted. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿a quién? A la gente. Y a Memo también. Sí, porque está señalando a aquel. Bueno, a Memo pero también. Pero entonces, cuando estabas en el proceso, nunca te dieron ganas así. ¿Te jalabas ahí el canso? Ahí entonces. Ah, no, y eso no era pecado. Bueno, también era pecado. Ah, pero era menos, pues, porque no estás tocando otras carnes. Efectivamente, no. Lo que claro. Es medio pecado. Entonces viene el colocho, viene Diosito. Pero yo llegué. Ah, bueno, lo que pasa es que Jolo le tocó. Entonces, Jolo, dos años de pecado. Llegó un momento que dije, mejor hago el pecado yo solo. Ajá, bueno. pero ¿qué? ¿Y con tu tío te gustó? Sí, no digas eso. Hombre, perdón. Pero vamos a comenzar a quemar aquí entonces. Broma, hombre, bueno, Caracolito tiene 21 años, perro. ¿Y qué pongo? No digo yo que está como inocentón. No. Huevo. Sí, ay, yo lo vi allá besándole con. Bueno. Mandó ya. Bueno. Mandó, no eran tres. Ok, entonces, ¿y cómo fue la principal? ¿Cómo coronaste la primera vez? ¿Cómo fue? ¿Ya eras Caracolito? ¿Cómo fue esa pasada? Esa pasada está fea. Ok, ya que estamos en Halloween, esa pasada no da miedo. Da miedo, dale. Da miedo, mira. Dale, contala, que estamos en Halloween. Mira que la chavala, la primera vez, me salió con eso que anda aquí, este loco.
No. Ahí está todo lo que voy a decir, ya me voy. Andaba, le había visitado a Andrés. Andaba con la ruler. ¿Y qué hiciste, perro? Eso es todo lo que voy a decir. No, pero yo no sabía, pues, yo no sabía. ¿Cómo que no sabías y viste? O sea, no sabía que la ruler andaba con eso, pues. Ajá, pero cuando viste, ¿qué pedo? Uy, yo me cagué, pues. ¡La jodí! Sí. Una bestia, le destruí la matriz. Le destruí, mala mía. Cosa que pasa, normal. Ajá, pero ¿se puso tenis? A ver, ¿puso los tenis? No. Bien. Varón. Cuídese, va. Cuídese. Ok, entonces. ¿Ve que si hubiese echado ahí con calcetín, pues no? No, pues sí. No hubiese pasado nada, pues. Entonces, ajá, estaban en medio del asunto y ustedes la jodieron. No, yo dije, uy, cómo la tengo mojadita. Dije yo. Cuando. Pero pasa. Me cayó un mensaje. Pero pasa, después uno. ¡Uy! ¡Hasta masacre! Aquí jodí. Sí, se pudo la nariz el payaso. De repente me cae una notificación y enciende la luz, porque estamos de noche. Ya. Se enciende la pantalla y veo yo que rojo. Digo, ¿este qué es? Y ya vi que era eso. Pero ¿seguiste? No, ya no. ¿No pudiste tirar los hipotes por primera vez? Exacto. Sí, no, normal. No, normal, es bien difícil. Es que yo, primera vez y que esa pasada. Que yo, espérate, pero la boca le sangraba también. No. Entonces sí podía. Bueno. Ahí le faltó creatividad. Bueno, es que la primera vez. Pues, está bien, pero está bien, cargo. ¿Entiendo? Ahora, ¿eso fue con una mayor o menor que vos? ¿O la edad normal? Sí, igual, edad mía igual. Era contemporánea. No dije nada, ¿va? No. No dije nada, yo me enredé todo ahorita. Y como que la mía. No le pregunté la edad, la verdad. Está bien. Yo dije, ¿cuánto? Sí, que ni el nombre le preguntó. Lo más seguro es que ni me acuerdo cómo se llama, pues. Lo más seguro es que ya se había aventurado en esas aguas. Sí, ya me acuerdo. Sí, a mí, ese sangre no era de virgen. Sí, yo siempre. Claro, a mí. En Cash App, Ibner Carranza, $20. Thank you, everybody. Saludos para Jaider Rocha, $20 también. Thank you. Y saludos para Juan González. Espérame, está llamando. Bueno, entonces mire. $10, Juan González. Gracias, okay, bro. Entonces, ¿y ya la segunda vez, donde sí se coronó el flow, cómo fue? También te indicaron por Instagram, yo no es. Sí, okay, la capare. Sí, ahí ya me estaba conociendo ya con alguien ahí. No para relación, pero sí para setearme. Claro, normal. Es normal, pues. Entonces, llegamos ahí alguito y pues pasó lo que iba a pasar. Bien. Pero ahí ya estaba relajado. Pero después de ese trauma, fue. O sea, el segundo seteo. Fue como 2 meses después. ¿2 meses después? Ok. Y porque quedé como que, pucha, quedé traumado, ¿me entiendes? Uy, ¿será que también la segunda vez me va a pasar? No. Ok. Entonces pasaron 2 meses y ya, pues. Ya. Pero sí ayudó el estar en redes sociales a acaparar más. Estoy diciendo que lo metí a redes sociales y ya acaparamos. Claro. Es lo que sí, TikTok, pero TikTok. En este caso, ¿fuiste vos el que empezó a indicar o te indicaron? ¿Quién empezó la pasada? No, yo indiqué, pues. Ah, tiró el ey, ey, le dije yo. Pero ya no buscas servitas de la iglesia, bueno, que nada. No. Bueno, solo claro, mi perro. No, ajá, pregunto porque que gente, yo no, conozco es que, gente. Es que hay mara que solo va a la iglesia a buscar. Yo conozco pecado, alguno. Pecado. Entonces, conozco unos ahí que con las hijas del pastor. Ahí, sí, bueno. Entonces, según tus padres, pues todavía está virul. Según mis padres y según toda mi familia. ¿Y tus papás son de acá de San Pedro solo? No, mi mamá es de Tel Atlántida y mi papá es de Olancho. ¿Y vos vivís aquí en San Pedro? No te estoy diciendo que ve con Supremo, pues. Es que no está en clase, muchachos. Y no dijiste que te peleaste regañada con Supremo, pues. Que eran regañadas, le está pegando. Es verdad, fíjate. Bueno. Es que no me entregó el contrato. Esto es pute aquello, ve que no está en clase. Ahora, en el grupo ustedes, ¿quién es el que más setea? ¿Más setea? Sí, el más enfermo. Ve que el que más seteaba ahora está amarrado ya. Es Supremo. Es Supremo. Bueno. Yo no dije nombre, va. ¿Y cómo es que es Supremo ahí más o menos? Acapar ahí. Y vos viste que en el día de lanzamiento le hicieron un relajo a Supremo. ¿Quién? Sí. Se fue maleada la huirra. ¿Qué? Y Supremo todo mandilón detrás de ella. Sí. ¡No! Sí. ¿Por qué creen que no fuimos rápido? ¿Ustedes no vieron, va? ¿Y quién lo vio? ¿Ah? Yo guaché todo el cuadro, pues. ¡Qué casualidad, va! Mi perro estaba tranquilo y de repente la colonchi iba allá, ¿ves? Y maleada. Iba maleada. Le rebotaba el pelito. Es verdad, pero nos fuimos rápido. No te creo. Sí, fue. Le hicieron cuadro. Y ahorita. ¿Y sabes qué dijo después? No lo vuelvo a traer, viejo. Y ahí la te llevan. Y ahí cuando fuimos a Teus la semana pasada, ahí la llevaron. Claro, es que las mujeres mandan, es la verdad. Es una relación. ¿Y qué va a hacer uno? Bueno, ahí está. Pues ahí está. ¿Qué le iba a decir? Javier Aranda, $20. ¿Qué le iba a decir? Caracolito, pero antes de que empezaras en las redes, loco, ¿cómo estaba tu vida? O sea, ¿qué te dedicabas? ¿Querías convertirte en un gran médico, un gran doctor? ¿Cuáles eran tus aspiraciones en ese momento? Fíjate, es que yo quería ser médico forense, ¿verdad? ¿Médico forense? Sí, no sé, me gustaba el flow. Ah, por eso te pasó lo que te pasó con tu primera vez. Una escena del crimen fue lo que tenía.
una gran cortada tenía ahí. No, fue pasada, loco. No, pero antes de las redes sociales, ¿cómo te explico? Yo estaba trabajando. ¿Qué hacías? Trabajaba en una, ¿cómo se le dice aquí? Aparatoría. Ajá. Mini super, le decimos allá. Pulpería. Pulpería, hombre. No, porque no era pulpería porque no entrabas. Bueno, no, sino que vos entrabas y te atendías vos. Un mini super. Fresa. Ajá, exacto. ¿Hay más de tres verduras? Sí. Mini super. Un montón. Ahí agarraba lo que quería. Entonces ahí trabajaba yo. Tenía como 19 años cuando trabajaba ahí. Okay. Pero ya comenzaba a subir mis videitos. ¿Por qué? Le voy a contar esto. El primer video, me le quitaron el sonido, por cierto, en TikTok. No te creo. El primer video fue de la inundación de Eta y Uta, de cómo había quedado mi casa ahí y todo eso. ¿Se te inundó, perrín? Sí, se inundó completamente mi casa. Y lo subí, va, cómo había quedado la casa. Ok. Y agarró, creo que como 5,000 likes. Y yo dije, me gusta este flow. Bastante comentario. Sentiste la potencia de los likes. Bueno, y enseñarle a mi mamá. Mire, mamá, soy famoso, Leo. Y al día siguiente, pues, grabó mi otro... ¿Ya ponía lentes adentro de la casa? De ahí subí el segundo video, me agarró como 12,000 likes. Uy, dije yo. Qué locura. Me está gustando, sí. Qué locura. Y ahí, pues, ya dije, no, vamos a meterle a las redes sociales. Pero seguía trabajando. Ya después llegó un momento que, pues, conocí a estos locos y comenzamos a grabar ahí. ¿Y en qué momento Supremo llegó a tu vida? Eso quiero saber yo. Qué bonito va. Bueno. No, es que, mira, fue el siguiente. Yo lo conocí al loco de pura casualidad. Yo estaba enfermo. Iba para una clínica ahí en mi colonia. Un saludo para la gente de mi colonia. ¿Puedo ir a la colonia? Claro. ¿Con tal no asalten? No, bueno, entonces no digo. No, decí, papi, decí. No, broma, perdón. Con broma. Mucho orgullo decirlo. Decilo, pa. Saludo para la gente de la colonia Planeta. Nos vamos a la Planeta, gente, papá. Gente, vaya, vaya. Mi gente, chavales, este no menciona a su gente de cariño ya. No, ya este hombre dice satélite y ya estuvo. Homie, agarró las chuletas y se las trepó. Trepó las chuletas. Bueno. Sí. Normal. Normal. Entonces, Yo viví ahí por la Planeta, loco. ¿En qué lugar? Con mi mamá. En Acelio. No, después. En Palmeras. Ah, en Palmeras. Ah, papi, ahí es duro. Uy, sí. Ah, bueno. La mera. Papi, mi barrio, normal. Bueno, ahí está. Ajá, perro. Entonces, ¿qué estaba contando? Estabas enfermo. En colonia con tranca vives. Espera. Ajá. ¿Qué estaba contando, Purido? ¿De que te enamoraste de Supremo una vez? No, eso no. Que estaba en una clínica ahí, que por cierto, que... Esa clínica hay que darle más medicamento, ¿va? Iba a una clínica ahí y de repente mi mamá me dice, hijo, vamos a comer al centro. Me dice, allá por atrás del pasaje Valle. Uh-huh. No sé. No conocen, ¿va? Ah, es que está weird. No conoce. BK, hay un BK. Esto lo van allá a comer allá, que carne ahí, semicruda. Bueno. Este come pizza con contenedor. Usted no. A esos lugares. Este le echa piña. Usted no. Le echa piña. ¿A qué? A la pizza. No. Ah, bueno, estamos bien ahí. No, porque en Roma no aprendí así. ¡Contá mi perro! ¡Qué maleado! No, está bien. No. El rollo es que andábamos ahí comiendo y que apareció Supremo. Entramos y lo veo. Escucha, digo yo, estos locos. Y los voy a saludar y nada. Y le digo, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Nos podemos tomar una foto? Oye, ¿cómo estás, amigo? Le digo yo. Entonces no existía esa onda de caracol. Ajá. Entonces lo saludé y me dice, no, ¿qué pedo? Sentate con nosotros aquí a comer, me dice. Ah, está bien, pues comimos ahí. Así de la ney. De la nada es que le caí bien, dice él, pues, no sé. Yo creo que le gustaste. Sí, le gustaste. Bueno, sí, y era otra cosa, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, entonces estábamos comiendo ahí, después dicen que fuéramos al parque de San Pedro Sula a grabar un TikTok. Grabamos un TikTok ahí, nunca se fue viral, va, por cierto. No se fue viral, TikTok, ¿cómo fue? El TikTok más guaya que grabaste. Pues, ahí lo subí como 5 veces y lo bajé como 5 veces. Para ver si agarraba, 130 likes. Mira que lo editaba, digo yo, puta, le iba a poner. Dije una mala palabra. No importa, pa. No pegaba. Pucha, digo yo, le voy a cortar esto para tal vez es esto, lo que no funciona. Lo vuelvo. No. Nada. 5 likes. Está apagado este güiro, digo yo. Entonces, va, grabamos un TikTok. Y llevamos una experiencia inolvidable. ¿Religiosa? No, hombre, espérate. Una experiencia porque ese día que lo conocí, esos locos iban para Ceiba. Ese mismo día, se iban para Ceiba. Y en lo que íbamos del restaurante a la terminal, porque viajaban en bus, antes, va. Claro. Cristina, va a saludar a la gente de Cristina. Machaca. Machaca. No es machaca, sino que es un buena onda. Y me dice, hey, no le revisemos la mochila, pase. Ahí mueve la cuestión. Entonces, loco, iban para la terminal, hombre, y no chocó un taxi. No, pues, ese mismo día que lo conociste. El mero día, entonces, como que, pucha, hay conexión ahí. El destino estaba para que se conociera ahí más. Ahí está, eso es todo. Y no es como un algo como decir, esto va a terminar mal. Si empezó mal, va a terminar mal. Es pues. Verdad, ahorita lo Bueno, saliste mire, de ahí. Y mire. Ahí estuvo comentando, Supremo, no le paren bola, por favor. Pero que no te. Mal. Yo te quiero una pregunta. Vos sos, cuando conociste a Supremo, vos eras fan de él.
Bueno, pero, él dice que yo lloré, es paja. Ese es paja. No he escuchado que dije que yo paja, sí, también uno escucha, uno dice, ah, te mal el de TikTok. Claro. Uno temblando, ey, pucha, ey, una fotito ahí. Como fan, pues, ¿me entendés? Como fan. Pero es que estaba llorando, es paja, no estaba llorando yo. O sea, solo estás, pues, pero sí temblaste. Sí, no, sí, es verdad. Y okay, a la hora de. ¿Te has enamorado aquella? ¿Te has enamorado alguna vez, Caracolito? Fíjate de que una este bellaca. Este entonces que está ahorita, pues, no tengo novia. No, es que yo no. ¿Qué pregunta? No, no, el hombre, o sea, preguntó. Eso significa que no me he enamorado, pues. No, porque uno se enamora, pero otra cosa es que le hagan caso. Eso es verdad. Por ejemplo, yo estoy enamorado ya lo sabré de, yo. De Belinda, por ejemplo. Pero ¿le, no. ¿Le hace caso? No, fíjate que no. No, pero es que ahí entonces estamos guay. Uno no se puede enamorar de quien no se enamora de uno. Sí, sí está, puede. Hay sí que puede agarrar sus armas y salir de esa. Sí, puede. Ahora, no es válido, pero sí se puede uno enamorar. O sea, no es lo mejor y lo recomendado. Claro. Yo me enamoré de una chava que se llamaba Joanny. Joanny. Saludos para Joanny. Joanny no era la más bonita de la escuela, del colegio, pero a mí me gustaba. O sea, que mi nada, tenía como bigotillo ella. Así. Joanny. Es que pues sí, Joanny. Mi perro estaba en una situación que no podía ponerse de gustoso. No, es que era bofo y ojudo. Bueno, ajá, este no podía mucho. Ajá. Bueno, lo que, entonces yo me enamoré de Joanny. Pero solo. Yo le expresé que a mí me gustaba mucho. Pero solo por cartitas, porque me da pena hablarle. Pues o sea, le tiraba así el cinco espadas. Ajá. ¡Pah! Le tiraba un cinco. Es que uno no, a veces no lo hace así personalmente porque le da pena que lo baten a normal. Ah, pero es que en nuestro tiempo así era. Bueno, pero... Y no había paja. No había paja. O tirabas y fallabas o no tirabas. Es que yo lo hacía también. Yo mandaba mis cartitas cuando estaba en la escuela. A mí me gustaba una colombiana en high school. Pero, chaval. Oye, es que salí con extranjera. Y un día le encontré una encontramos una carta porque estábamos regresando del lunch. Y había una carta, y la carta le decía todo lo que el brother sentía por ella, ¿va? A mí la madre me gustaba, y ella lo sabía por lo que me preguntó, y me dice, Moisés, ¿usted puso eso? ¿Y usted qué? No, le digo yo. ¿Tonto? Andaba con vos, pues. Dígame la verdad, me decía. Dígale que sí. Porque, no, amigo, me surré, pues. ¡Puf! Porque si usted lo puso, yo le tengo una respuesta ahorita mismo. Y yo me enojé, perro. Yo le dije, no, hombre, yo no he puesto nada, pues, le dije yo. Y estaba con... Yo andaba con vos. ¿Ah? Dele una oportunidad. Sí, cancela la costilla de chaval y el pollo de chaval, por favor. No, perro. ¿Qué vale chancleta? No, yo no cambiaría nada a nuestras homitas. De malas. Yo no sé quién lo puso, dice lo voy a votar y lo agarró. No, pero gracias a Dios, ¿y chaval? Y le dicen ahora, chaval, si lo llaman a colombiano ahorita. No, a mí, es novia de un amigo mío. No, ya. No, es que ¿qué pregunté yo? Él preguntó que si lo llamo ahorita, ¿qué pedo? No, pues la salud y ya. ¿Por toxirina? Porque el amor de mi vida está en mi casa. ¡Ah! Así hablamos los hombres tradicionales. Mire. Normal. Somos pocos los que quedamos. Algún día yo. Bueno, Caracolito, algo que te dé miedo, pavor, a vos. Mucho miedo, loco. Después voy yo. Mucho miedo. Que vos no, digas, pero, en realidad esto sí me da miedo mucho. Pero de cosa, algo. Lo que sea. O puede ser un sentimiento. Ahí puede ser un sentimiento, puede ser un animal, puede ser una fobia por algo. Una fobia. Yo tengo miedo. Tengo tripofobia. Ah, bueno. Miedo a las tripas. Sí. No. Todo el mundo sabe. Sí, te da cosita ver, por ejemplo, el mic. Exacto. El mic. Pero de rato no estoy viendo. De rato no estoy viendo. La tripofobia. Me da como que hay alergita aquí. Pero aquel que es así. ¡Ah! Es que es un solo, pues. Ya que se fueran varios ahí. ya otra cosa, ya otra historia. ¿Cómo es un trío este? No puede. Eso es verdad. ¡Uy, dice! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Tres ojitos, no! ¿Tenían seis? Sí, no, señor. Es verdad. Es verdad lo que dice. Eran seis. ¿Su miedo, amigo? Miedo a decepcionar mi familia. Uh-huh. Ese es uno de mis temores. Pero ya lo hizo, ya. Y yo, no. Hasta ahorita no he fallado. ¡Ey! ¡Ey, cómo es aburrido! ¡Mire! Y sigue, homie, mira. No, ya. En su programa, homie. Me estoy riendo, pues. No, y la otra pasada es las orcas. Las orcas. ¿Qué tipo de arcada? Orcas. No, las orcas. Ah. Las ballenas, los delfines asesinos. Caracolito, pensó cuando las ahorca. Homie, ¿y cuántas veces ha visto una orca usted? No, es que ¿para qué? O sea, a mí me dijeron, en San Antonio creo que hay ahí ese show de... No. El de Willy, el de Levi, no, a Willy. Mami, no. No, es que nunca se sabe. Nunca, ¿qué está diciendo? Y además es el miedo de él, pues. Es verdad. Entonces le da miedo el mar también a usted. No me llega tanto el mar, pero sí haría buceo. Pero donde me digan, fíjate que se vio allá a lo lejos.
una orca. Uy. ¿A qué voy a averiguar? No me meto, mi. Ni a la orilla. Porque yo he visto. Es que el día que lo haga, tampoco le van a avisar, le voy a decir. A mí, pero para su tranquilidad, le notifico que el ser humano no representa amenaza para las orcas. Entonces. Bueno. Pero ellas, yo he visto si a ustedes lo ven sumergido en el mar, solo le dicen hola, no ni lo huelen. Es que ni voy a, es que no quiero averiguar. Es que supuestamente son inteligentes y detectan que no es, sos. Es que no quiero, es que ¿para qué? JD venía a ahorcarme a mí, dijan. Bueno. Kevin Gutiérrez. Miguel Palma. Miguel Palma. Oíme, ¿y cómo huele una orca bajo el agua? Es que no huelen, homie. No huelen. Es que él dijo, ni lo huelen. Succionan. Ah, no, entonces. De orca, de orca. Oh, qué Willy, qué rico. ¿Cuánto tiempo que con una orca? Señor José Carlos, ¿a qué le tiene miedo usted? Yo le tengo miedo, honestamente lo voy a decir, homi. Yo tengo miedo a las arañas, homi. A las arañas. Qué irónico. Pero aquí araña peluda, bien que la machuca. Ahí bien que la. Ya acabaron su holgorio ahí. Yo no fui. Yo no fui. Yo no. Te estoy viendo, pero. No, a mí me estoy desquitando porque me estresé. Me da pavor, me da pavor ver, imagínese una tarántula. Así que le va acercando. No, hombre, que. Ajá, ya cuando van para Uber. Es que, por cierto, ya las tarántulas están como en peligro de extinción, va. Hace días no miro una tarántula, yo. Es que yo sí, homie, el fin de semana. Mire, es que. Mírelo. No, no le importa. Dije supremo que le morboseaba a la mujer. No, que deje lo que haga, dile. Es que por algo te saco de la casa, mi perro. Bueno, es verdad. Ah, bueno. O sea, es verdad lo que me sacó de la casa, ¿no? De que le morboseó a la mujer. ¿Y claro. alguna mujer le ha morboseado a Supremo? No esta, pues, pero alguna. Ahora. No, es que el flow es lo que pasa. Puta, no dije nada otra vez. ¿Otra vez? El rollo es que la guirra están con él y el peor es que después me escriben a mí. ¡Ey! Es que él lo sabe y puedes preguntarle, pues. Él lo sabe. Ahora. Yo le digo, mira, ¿te acuerdas de esta guirra? Le digo yo, ah, sí, me está escribiendo. Ah, bueno. Sí. Pero ¿qué hace al respecto? No, fíjate que no, yo no hago nada al respecto. No, mensaje. Pero en defensa de Caracolito. Me imagino. Sí. Más, yo. Es verdad. No, es verdad. Ahora que soy tonto, ajá. Yo. Si una bichial va, está ahí en la casa y se anda cruzando ahí en ropa íntima diferente, uh-huh. Pues usted está en todo derecho a hacer el nucazo maligno. Pues sí. Y este, no, y hombre, pues. Sépanlo. Ajá. Que este no les va a respetar la pota. Pero el maje se enoja por eso. ¿Por qué? Porque. No, porque no es nada serio para él, pues. Bueno, no. En aquel entonces, va. En aquel porque entonces. Porque ahora, pues ya se pues sí, no con la doña del oficial. Ahorita ya no hace nada. Pero con una bichial. Ahí sí. Ahorita ya no hace nada. No, hombre. Ya. Ponerle la cámara, Caracolito, perro. Decime la verdad. Ajá. Llévese usted. Cuando Supremo anda de gira con todos los muchachos, no le coquetea a otra cuirra. ¿Y por qué malearon la vez pasada allá, pues? Bueno, no, por algo fue que nos hallaba. ¡No joda! Pero era una de las mujeres que estaba ahí presente. Pues no me acuerdo muy bien. No, alguien fue que le pidió una fotico a él. Y él vio el plante y que, uy, mucho. Bueno. Pero es que le faltó. No joda. Pero ahí no. Es que el güiro es amable, pues. Dije acá, nada más rico que la mujer de un amigo. No. Tolosky, digo. Okay. Irina Canizales Fajardo. Oh, yeah. ¿Cómo así que te dan miedo las tarántulas y solo con ese tipo caminar? Bueno, bueno, solo araña. Agarra. Puedo empezar a decir yo cosas para Irina. Bueno, son las mismas que nos gustan. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Qué tengo? Ey, ¿me señalaste? ¿Me no, señalaste? Yo diría así. Yo diría así. Qué maleada, Irina. ¿Me estás jodiendo, amor? ¿Me estás jodiendo? Vaya. ¡Perra! ¿Ahorita están diciendo? ¿Ahorita están diciendo así? Ok. La bicha. No. Yo no dije mis miedos. Ey, vos, no, hombre. Ahora, los miedos de Sunny. Mira, yo tengo miedo a no tocar fondo. ¿Cómo así? Cuando yo estoy nadando... No leyé. No llegué. No, nunca sentí un diu. Nunca sentí un diu. Hombre, ¿qué? Siente uno de un diu ahí. Que más bien la tola la siente uno así. Que queda así rayada, hombre. Sí. Ahí queda la tola de uno. No, por ejemplo, cuando estoy nadando y no toco fondo, los piecitos en... No estoy tocando fondo. Me duele sin ti. Te tengo que recuperar. Puede ser que esté en una piscina pachita o esté en la orilla del mar. Pachita la quecha, aquel. Bueno. No, bueno. Vamos a contar con quién te besaste allá. Pachita la del barrio. Aquí hay una línea. Mira, bueno. Pachita le gustan también. Bueno. Rebanen a Foconi este programa entonces.
Es cierto, y aquel ve como que me ha visto. No es verdad, güey. No, no. No, no, es que a mí me gustan las mujeres. Sí. El tamaño y la forma no importa. Total, me gusta a mí. Exacto. Bueno. Entonces, cuando no toco fondo, me ame yo. Va que se altera. Sí. O sea, que usa flotador. Y luego, usa flotador, dejo aquí. Sí, sí. Yo cuando voy a natación, a mis super clases de natación una vez al mes. Está bien. Utilizo un chunchito que utilizan los niños que agarran ahí. Nah, no, eso no, qué vergüenza. No puedo, Pedro. Pero puedes nadar. No, no puedo. Ay, o sea, yo puedo nadar, lo que no puedo es flotar. Entonces, cuando... Es que yo puedo hablar, pero no puedo pronunciar. Bueno, más o menos, ¿existe? No. Sí. No, es que sí, si, puede. Es que si aprendí una cosa, no, primero, no, hermano. No, es que él puede llegar de punto A a punto B, pero exacto, no puede quedarse. ¿Y cómo si no flota? ¿Cómo? Por debajo del agua. No, porque puede ir en carrera. Exacto, pues. Aquí ve. Es verdad. Exacto. Aquí ve. Entonces, pero ahora, donde se quede parado. A donde me cansé a mitad de la piscina y esta onda me muero. Vas para abajo, mi perro. Para abajo, mi perro. No. Pero mira, ves qué fácil. Mira, una vez estás flotando y tus piecitos no toquen el piso, vos tenés que hacer esto, mira. Esto. No. O con las manos puedes hacer esto. Es nada que más. Es relajarte, pues. Ajá. Con las no, manos. No, es que es lo que no puedo. No. Me da espanto cuando no puedo flotar. Entonces, yo cuando siento que me voy para abajo, comenzó a patalear. Ahí donde más descansa, pues. Y puede ser que esté pachito, pero me asusto. Me da miedo. Ajá, esa es una. ¿Y las otras cosas que te dan miedo, Zúñiga? No ser el sustento de mi familia. Es para mujeres, que el hombre sufre por eso. Sí, y le da miedo también. Sí. Todos los días pensamos en por eso. Menos Bocha, porque ya está asegurado. Bocha ya está hecho ya. Ya está hecho. ¿Cómo surge lo de hablar como caracolito? Eso, ¡Salud, muchacho! ¡Qué estornudo! Bueno, mejor afuera que adentro, dijo. Es verdad. Bueno. No, yo vi un loco allá de México. Uh-huh. Que hablaba así y me gustó el flow. Y de la nada, pues con Yonuel. El rollo es que fue con Yonuel. Como Yonuel fue el que comenzó a hablar así. Yonuel doble A. El novio de Yalín. ¿Ah? Bueno, el loco comenzó a hablar así. Estábamos como que estábamos ahí en el mueble. Y aquel loco estaba con el teléfono. Y comenzamos ahí. ¡Uy, cómo estás, amigo! Y aquel. ¡Ay, qué locura! ¡Ey, suban videos así! Está bueno de flow. Hablen así. Y yo la verdad que no tuve fe a esa onda. ¿No le tuviste fe? No, yo dije, no, esa onda no se va a pegar. Ajá. Y de repente, pues. De repente, va. ¿Ves lo que te digo? Bueno, que ya hable, cara de culito. Déjelo hablar. Cara de culito. Sí, qué falta de respeto, muchacho. Dale, pero sí. El rollo es que... Ah, quiero decir eso, va. Que este loco supremo, para entonces, que nos dijo de que, hey, debería subir bien, nos corrió de la casa. ¿Por qué la corrió? Nos mandó a todos. Nos ha corrido como 3 veces de la casa. Sí. Vale, que ahora, pues ahora no me puede correr, que me corra ahora y yo pago alquiler. A ver. Que me corra ahora. Bueno, está. El rollo es que nos corrió de la chante. Mira. Que te corra, dijo Kelly. Perdón, viejo, dale. Bueno, y después decís que yo. Bueno, ¿con qué te estaba pensando ya? Después digo. Bueno. Digo, ¿a quién me dijiste que te consiguiera? ¡Ey! Bueno, ahí está. Sí, voy a contar la verdad. Dale, perro, hombre. Después hablamos. Mira, después va a contar tus pasadas. Entonces, mejor contá vos, porque no esté más el. Es que este loco, yo estoy ahí, porque me vio eso que me encontré, güey, rayo. Y después me dice, hey, acapárame ahí un besito de aquí, hombre. Negámelo. No, es que es cierto. Pero bueno. Pero no me lo acaparaste. ¿Era hombre o mujer? Ah, bueno. Era mujer. Ya sé quién es. Que usted me dijo, mire estas dos que están bailando aquí. Vaya. ¿Y qué le dije? La otra. Es mentira, no era esa. Sí. Es que es la misma, pero en diferente pasada. Pero dale. El rollo es que aquí todos la conocemos. Vaya. Y todos ustedes también la conocen. Ahí está, todos la conocemos. No, entonces es otra. Sí, es que te estoy diciendo otra. Que es la que conocemos. Es esa, homie. No, todos la conocemos. Sí. Todos. Y a esa que yo le digo, yo no la conozco. No, es que a la que usted dice yo tampoco la conozco, pero con la que andaba con ella sí. Pero esa, yo. Bueno, a ella la conozco yo. Bueno. Y usted también. Pues sí. Me dijo, acapareme un besito de ella, me dijo. O sea que él pide besito de otro. Y mandó a un tercero y no puede ir él. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que en ese momento yo estaba pidiendo un trago. Y no podía ir después del trago, entonces. ¡Qué canalla, viejo! No. Santo pero cielo, amigo. Seguí contando, viejo, por favor. ¿De qué estábamos hablando, pues? A ver. Ya me olvidó. ¿Qué estábamos hablando? ¿Que pidió un beso? No, otra cosa. Que él empezó a hacer videos con. El loco nos corrió de la casa, hombre. El loco nos corrió y vinimos a San Pedro. Yo estoy en la casa de mi mamá y este loco está en la casa con cierta persona. Cuando vivía con cierta persona, ya va. Ok. Bueno, con Majo, pues, vaya. Vivía con Majo ahí en una casa aquí por. Ya no andan ya. No, ya no. A JD le interesa. ¿Cómo? ¿Y qué? No. Ajá. El rollo es que... Ven, le escribo a Yonuel. Hagamos videos así hablando como locos ahí, como Discovery Kid. Vaya, pues, me dice.
Y vaya, ya caigo en tu casa. Subimos el primer videito. Y agarró 500 mil vistas. Dije, ah, está bueno. Muy bien, bien. De ahí subimos el segundo, 600 mil vistas. Y ya, ahí a mi Zuli, allá va. Es que esté loco de lo que te digo. Ajá. Allá a mi Zuli. Uy, aquí veo numeritos, dijo. Ajá. Numeritos, viejo. Amigo. Y viene y dice. Y Leonel Villanueva creó hizo un evento ahí de TikTok. Él quería presentar un evento, no sé qué por cajarla ahí. Y nos invitó, me invitó a mí, invitó a Supremo, invitó a varios ahí, loco. Y entonces en eso estamos ahí bañando y me dice, hey, vení, me dice Supremo. Ajá, le digo. Restregame aquí. Espera. Lo que te digo. El rollo es que el loco me dice, vení, me dice. Restregame. ¿Me vas a dejar hablar? Dele, hombre, dele. No, ya me voy. No, Pepe, dale una oportunidad. Dame una oportunidad. Dale una oportunidad ahí, por eso. Es un podcast que me invitaron la vez pasada que no me dejaron hablar. No joda. ¿Un saludo para quién? Un saludo. No. No, porque yo lo dije en la cara a él, pues que no me dejó hablar. ¿A quién? Yo lo dije. Un saludo para Gasu. Ahí está. No, pero me volvió a hacer otro podcast ahorita que juega a Seiba. Entonces vamos a ver cómo. ¿Y ya te dejó hablar esta vez? No, ya me habla. Pues, bueno. Ah, entonces le diste a Supremo, restrega. Dale. El rollo es que me dice, mira, ve, hagamos un videito así, como hablas ahí, como descubrí. Vaya, pues le digo yo. ¿Qué pasó? Dije que después. No, hijo, no, es que lo comentaron. dale, viejo. Es que yo como dice. ¿Puedo leer? Sí, restregame ahí. ¿Lo pisaron o no? ¡No, pe! Sí, a usted allá, que nos contaste el final. Es verdad, el rollo es que loco me dice, vení, grabemos un videito. Estamos en el hotel allá y me dice, bueno, en el hotel, no piense mal, va. Sí, dale, pero dale, sí. Estamos ahí grabando un videito y me dice, loco, vaya a hablar así, que yo voy a actuar como que estoy enojado, como que vos llegas a molestar. Dale, pues, pa. Grabo el videito, 3 millones. Uy, te pegaste. Pero a todo esto, el brother no te dijo, perro, discúlpame, perro, no. Que los corrí. ¿Cuándo ha disculpado el loco? No joda. Nunca, ve. Loco, es como loco. Sí, como Supremo loco. Es de esas personas que no piden perdón. No pide perdón. No pide disculpas. Es como loco. Es como chaval. No. No, chaval acepta sus errores. Es verdad. Pero es que no se equivoca. Él no se equivoca. Es verdad, chaval. Es verdad. Sí. Bueno. Ajá. El rollo ¿Y te acordás de ese video de 3 millones? ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo era? El rollo es que yo llego a molestar. ¿Cómo estás, Supremito? Y el loco, no, me quería venir a molestar. Como las palabras, vaya. Sí. Molestar, vaya. No, que. ¿Qué fue lo que dije? No, ya no me acuerdo. Ah, bueno. Este, un montón. Sí, todo bueno. No, está bueno. Con razón, 3 millones. Sí, El rollo es que el video agarró como 3 millones ahí. Pero ya comencé a hablar así, como, onda, ya. Y el loco me dice, no, loco, vente para Ceiba, me dice. Viste para Ceiba y vos sabés que a mí uno me llega que la gente sea ordenada y que uno es que... Y comenzamos a subir videitos. Y digo yo, porque yo, como te digo, yo estaba haciendo videos, pero con Jonuel. Le digo yo, Jonuel, es que este loco me está diciendo que yo me voy a esconder para Ceiba para grabar videos así. Me dijo, Jonuel, andájate todo. Esta oportunidad es como que gran cosa, ¿va? Como que fuera empresa de... lo firmó Frank Miami. Sí, como que fuera, bueno, andájate que estas oportunidades no se dan dos veces en la vida, me dice. ¡Ven! Y yo, Valentino Pérez, mi perro. Y me fui, va. Espérate, lo llamó a Figo. ¿Ah? Espere, hable más bajito que Doctor Dre, perro. Que Colochini quiere dormir. Está durmiendo. Disculpa, Colochini, por la bulla. Te llevó para la Ceiba, Doctor Dre. Entonces nos vamos para la Ceiba y comenzamos a subir video. Pero yo no decía que, pucha, yo en ningún momento, por Dios y madre, que nunca dije, hey, estoy pegado. Nunca. Es porque se ríe, bro. Así como dale, lo dice dale, Supremo. Dale. El rollo es que yo estoy pegado. Yo nunca dije eso, ni lo he dicho. El rollo es que estamos subiendo videos ahí. Me había ido. Puta, no dije nada. ¿Te habías ido a vivir a la Ceiba? No. Ajá. Me fui para allá a la Ceiba, pues vaya. Vaya. El rollo es que comenzamos a subir videos y de repente este loco le salió un evento en Tegucigalpa. Y él fue a una disco, ahí va. Ya ven, aquí fuera a la disco. Fueron a la disco y comenzó la gente a gritarle, ¡ey! ¡Y caracoles! Pero antes me habían puesto caracoles, no era caracolito. Okay. Entonces, ¡ey, caracoles! ¡Pucha, no trajiste caracoles! Que no sé qué. Y de repente el loco me llama. Loco, me dice. Me dice, para te estás pegado, me dice. Y yo, ¿cómo así? Sí, aquí todo el mundo me dice, tráete caracoles. Y pues agarré Wood de Cristina. Bueno, no es mención para nada. Otra vez. Ahorita ya no. Es que va, es que no puedo agarrar la ruta 7 porque no va para allá. Tegu. Eso es verdad. ¿Ah? Pero me fui para Tegu y ya estuvo. Es verdad. Bueno, me fui para lo mejor. Me fui para Tegu. Y allá pues comencé yo y la gente, que una foto, que no sé qué, que me puse yo. Y ahí ya dijiste, ya estás pegado. Ahí, no, tampoco lo he dicho, pues. Y ahí se tió a una pinta de sangre. Ahí se tió. No fue ahí. Ah, no. No bajé la ciudad. A una pinta de sangre. Terminamos terminé en la Cruz Roja y bueno, y fue lo que no fue ahí. ¿En qué ciudad fue mi perro? No voy a decirlo. No importa. Es que en la Guirra después no. Y es que solo la familia de ella vive ahí en esa ciudad. Putao. O sea que yo voy a la cocina de Bocha. A ver, macaneo. Y comemos a botar sí. Todo. Ahí está. Barbaridad.
Ajá. Ajá, entonces, bueno, viejo, cosas, pero cosas dejarlo. Ah, bueno. No, iba a consultar, tu mamá, después, bueno, vivías con ellos, ¿verdad? Y sí. Después, ajá, imagínate, antes vivías en un hogar cristiano, tocabas la batería, el pandero y a las hermanitas y todo lo demás. Y en eso, de la nada, empezaste a hacer videos. No, y, pero y, es que cuando estaba haciendo videos, tenía como un año no ir a la iglesia. Ah, ya estabas en el pecado. Sí, porque cómo va a haber de un solo macanazo pase de... No. Sí, pero a eso iba. Tu mamá no te dijo nada, loco. Dice, ah, tiene un año, estar ausente. Entonces ya sí, está, dice. Ya, esto está salvo, dije Dios. No, tampoco es que va. Pero sí, yo, un año y no iba a la iglesia y estaba descargado. Pero tu mamá, ¿qué te decía? ¿Por qué te dice ahora? Porque... Porque mi mamá confía en mí. Pues ella fue la primera que me compró el aro de luz. ¿En serio? Sí, a mí. Qué bien. ¿Cómo le dijo? Ella dijo, uy, aquí vivo pistillo, dijo. Pero quiero ver TikToker. No, yo quiero ver video, le dije a mamá. ¿Y le dijiste con quién? Cuando dijiste que era con Supremo, que no, tranqui. ¿Cómo no lo conocía, pues? Pues sí. Yo ahorita un cristiano. Pero de la decisión de irte a vivir a otra ciudad, ¿y con quién es? ¿Qué te dijo tu familia? Es que ya tenía 19 años, yo, pucha. ¿Cantando? Yo conozco, yo tenía amigos que tenían 30 años y vivían con los papás. No, ya. Entonces más bien cuando vos dijiste que te ibas. Mi mamá contenta. Gracias. Ya después te vi, Rubio, y una tortilla más. Una tortilla menos. Entre menos y más tortilla. ¿Quiere preguntar Javier Tábora? A ver. Más o menos cuánto facturan haciendo TikTok. Vaya. ¿Qué pregunta más al llegue, ve? ¿Que me pregunta a mí o como tú? No, nosotros general, no hacemos, porque nosotros no yo hacemos TikTok. Yo te sigo a vos en TikTok, pero yo digo, ¿cuánto generan? ¿Cuál es la ganancia? Es que la única. ¿Cuál es el mes que más ha generado y cuánto es la cantidad? Es que quiero saber porque así dejo de vender carne. Pues. Vaya. En un mes. Pues, lo más que facturan. Bien que sabes, no te hagas que no sabes. Bien que sabes. Pero quiero ver yo. El flow. No, el depósito. Yo le voy a creer. Ariana Erchi nos enseñó ahí. Uy, cuando ganó el milloncito, aquel va. Señale, Domi. $47,000. Vaya. Y no se preocupe. Es que el rollo es que. Es que han sido varios pagos. Hay que buscar el navegador, PayPal. Ah, no, bueno, por mientras, cuénteme de. Ah, vaya. Obviamente. Mire, faltan 2 meses para que termine este año ya. Una cosa le voy a decir. Omi, dígale una cosa a la gente. No puede usted finalizar este año con esa casa mal pintada, con esa casa mal arreglada, que le caen los llavines y que le hacen falta algunas cositas para tener su casa bien armada. Cambiemos ya ese color verde de esa pared, que parece cuartería esa casa suya, hombre. Pinte esos cisnes que tiene ahí afuera. Con una plantita ahí basura. Sí, es cierto. Esa tela metálica que ustedes tienen ahí, toda chancomida y toda rayada, porque el chucho en la raya cambia a papá ya, hombre. Mire, una cosa tan sencilla puede ser como un llavín en buen estado. Mire, usted ahora es casa así, se siente como el emperador. Cuando yo voy a la calle, tiene unos llavines de gente de pisto. Sí, es cierto, es cierto. Qué rico el olor a llavín, va. Bueno, Comercial Garage, ahí está en el Boulevard del Norte. Recuerde usted donde Don Castor, yendo para Omoa, antes de llegar a Los Castaños. Ahí. Yo quiero escuchar cómo le da como Castor. Ah, a ver. Ahí está. El original. Ahí está. La Leche y Compañía, número uno. Después de esto me van a secuestrar. No, tranquilo. No hay pedo. Después de esto me van a secuestrar. No, pero fíjate que mejor no lo diga. 90 días. Es que me lo van a comer. Quiero ver yo primero. Quiero ver primero. 90 días. PayPal. Esto es sumado 90 días. Sí. Eso lo dimos en 3. Y es mensual. En 90 días, eso lo he recibido en mi PayPal. Oh, esto es TikTok nada más. Sí, solo TikTok. Y aquel vendido carne como tú. Qué puro tonto. ¡Puro tonto! Digan. Como Ariana Erchi. No lo ponga. Solo que Ariana hizo eso en un mes. En un día, creo. En un mes hizo eso Ariana. Está bien. No, ojo, esto es. Muéstralo. No hay pedo. Es un buen número, Mostralo. No. Me van a secuestrar. No, bueno, pero es arriba de 40 mil bolas. Tres meses. Bueno, solo me salen los últimos 3 meses. Arriba de $42,000, normal. Y hay gente. Y vos, puro tonto. O sea, sépalo usted que, vaya, Caracolito gana un poquito arriba del promedio de lo que gana la Mar al mes. Bueno, mucho más arriba, loco. Pues, porque 42 mil mucho bolas. Más arriba. No, claro, papi. Al mes. O sea, acuérdate que eso es de 90 días. Pero son de dólares, pues. O sea, divida 42 en 3. Pues sí. De eso te quita una comisión ¿cuánto? PayPal. Son como 15. Ajá. Sí, porque cada transacción te quita como $5. Son $14,000. $14,000. A ver, mejor hubiese enseñado la captura y a por 23. Ganando yo. No, papi, es que un tampoco, salario regular. Tampoco es que haya gran cantidad. Para la mayor cantidad de gente, obvio, sí, ¿verdad? Para tal vez las personas que lo siguen a ustedes, pero tampoco no es algo alocado. Sí, no. Sí, ¿Cuánto le empira eso? Espérate. Al menos es alocado eso. Homie, 300 mil. De 300 mil empiras al mes. Al mes. Joda, bocha. Que no es alocado. Si un diputado, ¿cuánto gana, papi?
150 mil bolas. A ganar arriba de un diputado. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Por qué no se les nota que están ganando esa cantidad de dinero? Porque así como recibimos, así gastamos. ¿En qué gastan? ¿En qué caracolito gasta 300 mil empiras? Nada, véndeme este. 800 pesos me costó el Casio. Ajá. El Casio. Nada, me dio hoy Team Casio. Ajá. Estoy corriendo a hacer TikTok, dice la gente. Bueno, empieza. Caracoles para empezar un montón ahí. ¿Qué estamos hablando? ¿De por qué ganas tanto dinero? Porque no se te nota. Ah, porque es que así como agarra. Es que el rollo no es que el pisto cae mensual. ¿Entendés? Sino que vaya, te caen, por ejemplo, ponerle $300, lo retirás, pam, pam. Oh, ay, que, a huevo. Es que lo hacen tuco. Si caen $300, lo hacen tuco. Exacto. Es mumuja la que te va cayendo. Es desminuzado, por ejemplo. A huevo. Entonces, no es que te cae $1,000. Entonces sería cool un día que tuviera otra chamba y que todo lo que gasté diario y todo fuese de la chamba y esto lo dejas estar. Uy. Y ya después en 3 meses. $40,000 de un sueldo. Claro, sí. Qué rico. Pero no, nosotros retiramos y gastamos. Espérate, entonces eso se hace con me electrocutaste, con todo eso. Sí. Ajá. No. Ey, me electrocutaste, por Rosita. Ejemplo. Rosita. Ajá, eso. Rosita. Rosita. Ya vamos. Mira, ¿para dónde va? A que lo electrocute. No, es que ya llegó la carne. No, mi, pero dele aquí, siga aquí, homi. Y que ya va a preparar su aro de luz y que agarre el mundo. Hay uno de un corazón que es viejísimo. Están los dólares botados. Ese animal es viejísimo, he visto yo. Pero tiene historia. Sí, no, y aparte que la luz que echa es aro, no lo echa cualquiera. Ella te manda una rosita. Ahí la pasada. Espérate, te mando a mandar una rosita. Una rosita. Qué rico. Me lo rozaste. No, pero no. No, así no era. Pero hay... O en OnlyFans, homie. Yo tengo ahí, fíjate. Sí, que no. Debería la tola por unos dólares a alguien. Oye. ¿Cuánto es lo más que pagaría una mujer de las que está presente en el chat por una suscripción mensual de JD en vaya, OnlyFans? Vaya, esa mire, la portada. No contesten me... todas, por favor. Vaya. Ahí es la portada. Así, es el ropo ahí, solo. De una. No, el ropo. Bueno. Ahí está, oferta. Lo pone ahí en una tabla para picar. Pero quiero ahorita que a Chaval le estén mandando ahí al celo, al Cash App. Porque bueno. No creo yo. Oíme, y estos son los de TikTok, como decimos. Aparte, tenés como entrar de dinero en publicidad con marcas, en tu red social, hacer videos y eso. Machaqueas. ¿Qué pasa con YouTube? Ah, que hace YouTube también. Ah, hace YouTube también. Sí, sí. ¿Y ahí también generas dinero también? No, YouTube no está monetizado. No está monetizado. Ay, pero qué cool que miren, ve. Esa oportunidad para varios catrachos, catrachas, que pueden generar también de esa manera. Es decir, no es de quedarse con los brazos cruzados. Si no les gusta el contenido de nosotros, de aquel, del otro, no importa. Uno. Ellos están generando. Y está bien, homie, la gente puede tirar... Sí, porque qué bolazo en esa foto que subió. Sí, te volaron maceta ahí, loco. Sí. Qué feo. ¿Cómo lidias con el hate? ¿Tenés hate o normal? O revisa ahí. Sí, porque creo que todo el mundo tiene hate. No. De los que crean. ¿Ustedes no? No. Ah, vamos a poner a leer los comentarios a Popeyito y que Popeyito nos diga los comentarios, ¿ok? De la foto de él. Okay. Popeyito, ¿y a quién tenemos aquí hoy? Ah, Caracolito, un beso que es ahí. Disculpe. Oye, Popeyito. Dice, pues este loco está besando allá. $10. Ahora yo voy a hacer otra pregunta, mami. Porque $10 el averaje, ¿verdad? Hay mujeres que han puesto $50. Ah, bueno, también. Sí, ya abro yo. Entonces, ¿cuál sería la petición más loca que usted le haría a JD por esos $10? ¿Pero video o foto, chaval? No, lo que la gente diga. Ahora, usted pone su precio. Y también hay llamada, videollamada. Uh-huh. Hay llamada, No joda. Yo he visto gente que hay videollamada y le pagan. ¡Enfermito! ¡No, he visto! ¡Qué mo! Yo he visto. Me imagino. Me han contado por ahí. Pero mira. No, ya sabemos en qué esto es el billete. Este no me quería dejar ir, mira. No, es que solo vio tu cuenta. Ahorita me hago amigo Caracolito. No me quería dejar ir. Ajá, cosas que vieron en Halloween ustedes. Un disfraz que les haya. Adentrémonos. Es que yo he visto algo ahorita, va, voy a reclamar eso. Reclame. Yo no, Halloween es para disfrazarse como para asustar, va. Sí. Pero que se visten ahí. Como es que mire, Halloween es la oportunidad que están esperando todas ellas para disfrazarse como diablas. Ahí está. Y que no les diga sin nada. Sin que la juzguen. Ahí está. Entonces ese día tienen permiso. Y uno no se enoja tampoco. Por lo menos yo no me ese día sale la enfermera sexy. Ajá. Ahí está. Ese día sale la monja. La monja sexy. Ajá. La policía que le gusta el tolete sexy. La diabla demoníaca. Pero muy bien. ¿Por qué la diabla demoníaca? ¿Por qué todos los personajes son sexy, ¿no? Es decir, ¿qué? Con 52 dedos arriba de la rodilla. Y porque imagine la cara de monja y después tiene una gran nalgota. Entonces, ¿qué digo yo? Mire, me da miedo, pero sin, me gusta. Sin pagar y me mandaron la tola, ponen ahí. ¡Ey! ¿Qué? Ahí está, ya anda aflojando. Andrea Raquel.
Ah, bueno. Y le creo. Ah, bueno. La tolita. Le mandó el moco a mi perro. El moquín. Y a mi perro mismo, si él le toca, si él le mata a la papá, Ay. Dios. ¿Cómo te regalan a Tomás, Memo? Vos mucha confianza le das a Tomás, Memo. Es que es tu problema, es tu problema. Es pero, que dice Andrés, perro, Herrera, yo pedir dulces no quiero. Ibas a leer comentarios, mi perro. Ah, es que iba a poner los comentarios para que Caracolito los leyeran. Ve. Mira, Caracolito, aquí están los comentarios. ¿Quién no puedo leer, vos? Lee los comentarios ahí más o menos. Pero como Caracolito. Como Caracolito, viejo. Ahí es válido. Vos no te gusta ahí. Es que pero presentar el segmento. Para darle contexto a la gente. Comentarios a Caracolito, decís. Bueno. Nosotros subimos una fotografía de Caracolito anunciando que iba a estar con nosotros invitada en el Benito Show. Hubo varios comentarios, algunos negativos, y por eso queremos leerlos en este momento. Y los va a leer el propio Caracolito, con voz de Caracolito. Primero, vamos a ver. Es como voz de Caracolito. Yo ando fónico. No, dale. Normal. Vaya, normal. El primero dice, el caemal es su... Eso también leo. Dale. El caemal es supremo, dice Caracolito, no. No, así porque que... tenés que leerlo como Caracolito. Es que, bueno. Mucha chamba. 1-5, papi. 1-5. 5-5, porque ya vino ahí la... Ahí está. Mire, Diego Lazo. No. ¿Y por qué? Vaya. ¿Y por qué? No, bueno. Chaval. Ey, chaval. ¿Me pagaste las camisas? Chaval. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Encara el loco. ¿Y las 600 que llevé? No le pagó el viaje. ¿Cómo usted en Bocha Grill? ¿Y le pagué las dos maletas de él? ¿Cómo? Ajá, amigo, dale. El caemal es supremo, Caracolito no. Así que tranqui, mi gente, dice aquel. Ah, okay. El amigo ya. Eso puse yo. Okay. Ey, ¿quién es ese chavo? Dice. Bueno. ¿Quién sos? Decirle a la gente que es. El 8. My name is Eric Moisés Suazo Turcio. ¿Qué dijo Zúñiga? Que el nombre de él es Moisés Turcio. Ah, bueno, gracias, Zúñiga. ¿Qué haríamos nosotros sin Zúñiga? Dice. Espérate, que aquí hay un. Aquí yo vi uno, que yo dice. ¿Dónde está? Si no tienen a quién invitar, lleven a sus novias, dice. Ajá, feo programa. Ah, bueno. Ahí está. ¿Qué? Este será el primer día que no voy a ver el bonito show, dice. Hoy. ¿Y allá de estar? ¿Cómo se llama? Ahí anda. Enis, Iván, bueno. Enis. Allá de estar. Enis. Saludos a Enis. ¿Qué otro comentario ahí, maluco? Es que, mala palabra, dije aquí. Sí, no importa, dale. Este es supremo. Van a empezar a cagarla a ustedes, hijos de Morazán. Bueno. Pregunta, ¿qué ha logrado ese muchacho, ponen? Y le pone supremo. Compró su casa, tiene carro, gracias, adiós. Ahí está. Bueno. Y tiene $42,000 ahí, normal. Bueno. Pucha, ya. Perdón. Ya no. Ya, ¿tenía? Ya no. Ya no tiene. Ya no tiene ya muchacho. Ya está estucado ya. Ya está estucado. Ya lo debía, gente. Nombre tuyo. Pues bueno, es que me huele la voz, mira lo que te digo. Dale, viejo, dale, no te preocupes. Nombre tuyo iba bien en el bonito show, dice. Bueno, sean serios, dice. Ya la cagaron. Inviten a gente que en verdad sea alguien admirado en Honduras. Bueno. Bueno, pero es que, fíjate que a eso. Los comentarios de la gente, mire. Porque, mire, homie, mire, es que voy a ver, papá. Si comenzamos a hablar de libros que hemos leído, homie, la gente va a desconectar. ¿Podemos empezar a hablar de hábitos atómicos, homie? No, porque no lo han leído. La vez pasada tuvimos aquí invitada a Isabela. Hablamos de muchas cosas interesantes. Mira, perro. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezamos como con 3.000 personas. Y terminamos como con 700. Lo mismo, loco, porque a usted no le interesa cuando le empieza a hablar cosas interesantes. Vaya, mira el ejemplo de Larry Over. A ver. Solo comenzó a ser cristiano, ahora ya la gente ya no lo sigue nadie. Ridículo. Es cierto. Así y que... antes, 300.000 likes, cada fotito que subía, ahora no. Buena rola. ¿Cuáles son las placas que tenés en YouTube, Caracolito? Solo la placa de 100.000. Ah. Sí. ¿Y usted? No, lo que pasa es que... Ajá. Mire... Yo me he dedicado al fútbol. Por eso. Años. Y después Trifonia. Ahí rompimos varios récords. Bueno. Miguel Cabello Rey, ganaron, va allá en el concurso. No, salimos en Guaya también. También en Guaya. Ahora en Pepsi. También en Guaya. También. Bueno, para que sepan, para los creadores de contenido, tener una placa de YouTube de 100.000 suscriptores es un super logro. Quiere decir que tiene más de 100.000 seguidores. Déjame ver. Tenemos 782.323. ¿Cuánto? 782.000. En YouTube, loco, en YouTube. Ya vas por el melón. Sí, ahí está. El melón. Men, y YouTube cuesta, loco. Ah, huevo. Vaya, nosotros tenemos como 30.000, ¿va? No. O se está llegando a los 60. Me que ni sabe. Es que yo no me dedico a YouTube, papi. Yo hago... 60.000 seguidores. ¿Cómo vamos a llegar al millón?
¿Ves quiénes este trabajan? Imagínate. 60 mil suscriptores no tenemos. Menos, fijo el que menos trabaja aquí, va. Sí. Claro, es que es cierto. Se nota. Pero suscríbase usted en YouTube, hombre. Tenemos una placa rápido, hombre. Mire, placa de no, lo hace. Voy a poner fíjese el link. Que, fíjese que malea, gente, sí, hombre, no nos engañemos. A los hondureños nos gusta el relajo. ¿Qué eso verdad, es? Pues. Mire, es que hay de... Inviten a los de la hora del té. Ya lo, fíjese que de hecho vienen ahorita. Y Bimbo nos invitó. A grabar, o sea, a hacer una pasada ahí. Ajá, a hacer una pasada. Entonces vamos a ver qué hacemos. Sí. Porque Bimbo, hey, saludos a Bimbo. Ey, y es que la gente piensa que nosotros tenemos riña y nosotros no tenemos riña con nadie. Pero esa es otra cosa. Bimbo me dejó de seguir. ¿Te dejó de seguir Bimbo? Bueno, pero ahí es cosa de... Ah, no, hay que ir a Bimbo. Ahí voy a hablar con Bimbo, fíjate. Me dejó de seguir. No va a hablar. Ok, es que para todo hay un espacio, mire. Es decir, si usted quiere comer pollo... ¿Va a un restaurante de marisco o a un restaurante de pollo, hombre? A un restaurante según de pollo. Según yo iba a mencionar el restaurante allá. No. Entonces, si usted quiere reírse un rato, va a haber un tipo de contenido. Porque yo consumo mucho YouTube, por ejemplo. Entonces, cuando quiero ver tecnología, pongo Unbox Therapy. Uh-huh. Pongo, ¿cómo se llama el moreno que habla de tecnología? MKBHD. Es el rey del flow. Ahora, si quiero ver de carros, pongo a Salomón Drin. Vaya, Salomón Drin, ¿va? El duro. Esto es para todos, ¡ay, hombre! No. Y también es otra cosa que la gente pide. Mire, yo le digo una cosa. Mire, si aquí en Honduras tuviéramos nosotros a Kevin Hart, tuviéramos nosotros, a Aston Kutcher, tuvimos nosotros a... Bueno, invitaríamos a esa gente, papi. Loco, pero no. Pero lo que hay es papi, esto. Y mira, lo que hay es esta papada. Te voy a poner un ejemplo, Fanconi. El día de mañana, fulano de tal se despierta y quiere hacer cosas buenas por Honduras. Ajá. Vienen los 9, los 10 millones de hondureños que estamos en el país y nos enfocamos en que de repente nos enteramos de que el brother se tira 3 pedos al día en su casa. No, ese brother no. No. Uh-huh. No puede ser. No puede ser que ese brother sea el que apoyemos porque es demasiado pedorro. Es cierto. Papi. Literal. Así es el pueblo, hermano. Se enfocan en pendejadas, hermano. La tontera. Yo había comenzado a subir videos de reflexión, por así decirlo. ¿Eh? Y guaya, no, guaya, perro. No. Subí un video ahí, ahorita calimo, de la divina, con peluca, diciendo pendejadas. Ajá. Viral. Ahí está. Es lo que la... Es que mire, yo les voy a decir algo. Usualmente hay estrés por todos lados. En el trabajo, la familia, el matrimonio, que lo... Entonces un rato para reírse, un rato para distraerse, no está mal, hombre. Claro. No, es necesario. Súper necesario. Es como la mandas de cuerdas, hombre, de vez en cuando. Bye. Es necesario. Porque te relaja. Claro, a sueño. Hay de todo tipo de creador de contenido, todo tipo de programa para que usted se divierta con lo que usted quiera. Es que hay algo fácil. Solamente déjale aquí... arriba, es no que, quiere ver el video. No quiere ver el video, total. Pero, donde salga una ahí, ting, sí. Tararán. Tan avanzado que está... Hay una que sale ahorita ahí que dije, enseña la queso. Todo el mundo, tan avanzado que está el mundo de las redes sociales, hermano, pero todavía no puedes ganar dinero con poner comentarios negativos, así que deja de perder tiempo. Sí. Bueno, pero los comentarios negativos generan alcance, así eso que... También. Sépalo usted que... Sígalos poniendo. Déjame, si en Facebook, si Facebook detecta que hay demasiado comentario negativo en tu contenido, claro, lo revisan y te ponen strike y te quitan la monetización. Te lo digo porque ya nos ha pasado a está nosotros. Está condicionado los comentarios negativos, pero lo que te quiero decir es que ese comentario negativo, ese compartido, hace que otra persona lo vea. Entonces al creador de igual manera le sirve. Pero es que mejor, entonces, en lugar de ese comentario negativo, ponemos uno positivo porque de igual manera me lo va a compartir. Mejor no ponga nada, amigo. O si no quiere. Lo que le decía, en vez de poner ese comentario negativo, vaya y comparta la noticia que dijimos al inicio. ¿Y usted cree que lo van a compartir? No lo van a compartir, hombre. Ahora, hacen una pregunta. ¿Quién gana más, Caracolito o los hijos de Morazán? ¿Quieren que responda? Espere. Ya me voy a meter presión porque yo no... No. Voy a responder correctamente. Gana más Caracolito, pero somos más inteligentes nosotros. Gana más Caracolito. Caracolito gana la para. Pero somos más inteligentes pero nosotros. ¿Pero qué me sirve y no tengo carro? No importa, viejo, es que no importa. José, ¿y tu canje, viejo? ¿No te han ofrecido canje por carro? ¿Quién ocupa carro, aún? Ahí está. Yo ando en ruta. Es que ¿para qué ocupa carro y estos aleros? Escúchame, yo ahorita a chaval le dije, hey, mira, a ver, le digo yo, ¿qué onda? ¿Me he disfrazado desde ya? Sí, me dice. Pero es que me da pena venir a Ruta 7 disfrazado. Sí, me da pena como venir a Ruta 7. Tonto. Y este viene a pedir pisto, dije. Mire, mami, espere, que aquí me pasó en el elevador de aquí del edificio. En la semana pasada. Presiono. Y veo un vampiro triste adentro. No. Yo lo veo. En todo el elevador, a mí me fue aquí. El vampirito aquí.
Él no quería ir a trabajar, el vampirito. Y bueno, tristón, hombre, por eso. Caracolito, ¿cuál ha sido tu peor negocio en redes desde que empezaste? O sea, que ¿por cuánto te vendiste? Me vendí, subí como 100 historias. Como por $50. Ay, pues sí, vestido, dije yo, $50. Por una cama no fue. Era comida, era comida. 100 historias. Por una cama no fue. Era comida. Ah, no, me $50. No, pero era cliente comida. Era, no, de protector y cargadores. Ajá. Ok, ya. Sí. ¿Te dieron el phone? ¿Ah? ¿Con Apple? Te dieron el phone. Ah, no. $50 te dieron. $50, 100 historias. Por anunciar en 100 historias los cobertores de celular. Sí, vaya a comprar el cobertor aquí, decía yo. ¿A las cuántas historias te diste cuenta? Ya cuando llevaba como 15. Ya. Uy, y le faltaban 85, ¿qué edad? Sí, yo. Ey, pero yo te entiendo, mira. ¿Y la cama? Y todos los días. La cama me alocó. Ya subió la historia, caracolito. Ay, metiendo presión. Me metían presión por los 50 bolas. Daban ganas de decir, no, fíjate, compa, que. La verdad, tenga, que tenga. Que tenga esta papá. Tenga, que esta. No, que andar publicando. Venga, aquel entonces no hacíamos live en TikTok, no existía eso. Ah. No había existido. Es flow ahí, que regalito. Ya. Claro, ahora, todo el grupo de ustedes, men, ¿realmente se llevan o ya no hay mucha comunicación? Digo, el grupo de ustedes, vos, yo, Noel, Supremo. ¿Quiénes son los amigos? Majo, no sé quién más puede ser. Mini Sesh, obviamente. El brother que vive en Estados Unidos. Cristoc. Ah, Cristoc. ¿Se llevan todavía o ya no? Antes teníamos un grupo de WhatsApp y todo ahí. Ahí caca. Pero ahora ya no. Cada quien por su lado, pues. Es que el dinero cambia a las personas. Si el dinero no te ha cambiado, homie, es que simplemente no tenés suficientes personas. Bueno. No, pero sí, no, sí. No. Si no hablamos, pues así. Sí. Pero no es que son alerísimos. No somos alerísimos. Ok, y vos estás soltero ahorita, ¿verdad, Caracolito? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Sí, ¿para qué? Aquí no. Sí. Pues, aquí vengo entrando al mundo del seteo. Quiero seguir seteando, pues. Eso sí es cierto. ¿Ah? Y tomar un sano consejo. Ajá, dale hasta los 30. Vaya. Pues, pucha. No, está bueno, perro, así es. Dale hasta los 30. No, José, pero que le des hasta los 30 años, no que hasta los 30 años también. Hasta los 28 por ahí está bien. Ya, sentar cabeza. Ya. No. Sí. Mejor entrarla, hundirla. Entrar. Sí, cansate, mi perro, cansate. Chundirla. De chundirla. Sí, no hagas el 3. Esperad, me lo apunto aquí, lo voy a apuntar. ¿Confirmen ahí? What? What? Que es saludable setear hasta los 30 años, ya luego uno pues se enfoca, ¿va? Mira, tenemos el ejemplo de mi amigo Javier Tábora, un hombre empresario, y hogar, hecho y derecho, dedicado a su familia, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Con los chines? No, aquel no es ejemplo. Bueno, pero no, mira, mi perro, te lo presento, un empresario prestigioso. ¿Dueño de Bocha Grill? Dueño de Bocha Grill. Sara Vica, ya mencionó ya la... ¿Es qué? Bocha. Ya mencionó. Ya. No, yo no he mencionado nada. Es ya, que él se llama Bochi. ¿Cómo es? ¿Y cómo le dijimos entonces? Si tengo que pagar ese pollo, basura. Ah, ¿y se apellida Grill? Bueno, ni modo. Mire, acá hay un saludo, homi, que se hizo, hombre. Ay, lo perdí. Para nada me depositó. ¡Ve! ¿Cómo? Oh, shit. Vamos a comer ya, loco. Ya es tarde. Ya hablamos mucho, papá. Ya, hombre. Caracolito, ¿a quién admiras de los creadores de contenido en Honduras? Da tu top 5. Gracias, top Caracolito. 5. Gracias. De creadores de contenido, solo youtubers. No, creadores de contenido. Todo que tenga que ir con redes sociales. Sácame a mí del top 5. Sí, no, nosotros sí. Ya no. Pucha. Me pusieron difícil. No, pero ¿qué ves vos? Honestamente, ¿qué ves vos? ¿Qué consumís vos aquí de Honduras? Los dos, ¿ves? Es que. Saludos para May Melgar, $20 en cacha. Gracias. Es que yo consumo pendejadas. Pues yo hago pendejadas. Está bien. ¿Cómo quieres? Yo veo la More. Okay. Yo veo No es que estoy viendo pendejo, la More, va. Sí, oíste. Bueno, la More, podemos decir que Supremo. La Bicha. ¿Qué otro ya estábamos mencionando? La Bicha no. Ya la More. Dan López. Supremo. Pucha, es que no me viene otra. Rolando García, Mime. Es loco, yo lo veo. Es la versión granjero de Honduras. Ajá. ¿Qué es Rolando García? No lo conozco, lo pinto. Fíjate que es bueno el. Recomiéndeme ese flow. TikTok. Pero en TikTok, en TikTok lo busco. Sí. ¿Qué hace? Sí. ¿Qué hace él? Hace comedia live, no sé cómo dirían eso, sí. Pero. En Bocha estuvo conmigo. No, es que no nos preguntamos nosotros, Bocha. Nadie preguntó. Mire, Cristel Tejada dice, homie, mañana voy a conectar a toda mi familia porque el martes cumpleaños me felicitan. Felicidades, Cristel. Ahí está. El ajá. O sea, en el trabajo de edición que tiene seguro de chaval. Rolando-Bajo García. Es solo él.
Él se pone su teléfono y él solo se edita y hace varios personajes él solo. ¿Qué opinas de los hijos de Morazán? Ey, tiene bastante seguidores, bro. Sí. Y es que yo lo clavado en el tele viendo los hijos de Morazán, paso. Sí, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué me ven me gusta ellos? Esta papada. Me gusta el rebano, pues. Sí. La habladera de la verdad. Que hablen de Seteo, yo prendo temas, pues. Que hablen de Seteo, luego le gusta a Caracolito. Ah, entonces, mucha gente pidiendo que invitemos a Chin, pues, ya, man. Ya hey, lo he dicho. Saludos a Chin, pero es que él pasa viajando. Él pasa muy ocupado. Yo escribo con él y siempre me sí, ah, es que lo que pasa es que mire. Me batea. El programa de nosotros tiene que ser un lunes, un miércoles, claro. A las 7. Ajá, y si él anda allá. Uh-huh. Entonces ahí vamos a coincidir. Ajá, o si está por el otro lado. Bueno, no, y otra cosa, le vamos a ir con toda humildad. Es que aquí van a estar quien quiera estar. O sea, ay, verdad, no le vamos a robar a nadie para que venga. No, igual es que la invitación ya está, pues. Michel Pineda, 500 estrellitas. Thank you, everybody. Y lo hemos hecho. Bueno, Popeyito no. Caracolito es la cosa. Hombre, ¿qué le pagan un Popeyito? Es que Popeyito es que es lo mismo, pues payasadas. Aló. No, pero perdón, es otro crack. Popito, saludos para Popito, que es otro crack. No, Caracolito, mira, ya nos estamos despidiendo, loco. Me gustaría que le dieras un mensaje, pero esto ya es en serio. A toda la people, mi perrín. A toda la gente que ve el bonito show. Y a la gente que no te sigue y que te sigue igual. Dale un mensaje de parte tuyo, de corazón, como de creador de contenido. Yo soy un creador de contenido hondureño, y quiero que se me... Yo. Ajá, hondureño, correcto. Como de respeto. No sé, algo open, que querrás decirle a la heart, gente. Open your heart. Abrí tu corazón y decirle a la gente algo, algún mensaje que quieras dar. Que apoyen, pues. Que apoyen. Pucha, estos locos se ponen aquí, se matan aquí y solo $2 le mandan. No. Gente, ponete en serio. ¿Pero por qué te van a apoyar solo porque vos lo digas? No. ¿Por qué? O sea, ponete es que yo he visto, mira, en México, cómo se apoyan entre todos ahí. Y aquí más bien entre creadores existen rivalidades. Ok. No se apoyan, crear con aquel, hey, mira, grabemos alguito. Y no que hay unos aquí soplados aquí, por aquí, que ni grabar quieren, va. Pero entonces, no dio el mensaje, va. Desahogó, mi homito, pero... Es verdad. Pure, homie, que nos enfríen las costillas. No, es que no hay que irle a la gente. Bueno, si no tenés yo nada, le voy a decir que miren, ve... Si a usted es güiro que me está viendo y quiere hacer videito, quiere comprar su aro de luz, hágalo. Vaya. Si a usted realmente, hágalo porque le gusta. No porque, ay, voy a ganar pisto igual que aquel. No. Porque al principio voy a comer caca. Vaya. Sí, es cierto. No va a facturar desde un principio. Entonces, si a usted le gusta, pues haga videitos. Si le gusta, pues hacer comedia, pues haga comedia. Si le gusta hacer otro tipo de cosas, pues hágalo. El rollo es que le guste. No porque lo hace porque, ay, por pistillo. Porque, Por amor. Hágalo por amor. Bueno, no money. Palabras bonitas de Caracolito acá en el bonito show. Recordarle que el jueves vamos a estar en BK, Circunvalación, aquí en San Pedro Sula. No, a las 7 arranca el envío. Estás invitado. No, no me si quieres caer a meterle. No, vamos, cagamos. Y el viernes vamos a estar en la Riviera, en el City Mall, a las 5 de la tarde. Ay, hombre, mucho chamba, amigo. Ay, no, yo que no quería hacer videos acá. No, pero es que nada de eso es gratis. Hagamos TikTok. No, me lo preguntaste. No. Ahorita que hablemos. Encantado de estar con toda la gente en BK mañana y luego. Mañana, dice este. Bueno, el jueves. El Thursday. El jueves, perdón. El y el viernes con toda la people en la Riviera, ¿ok? Bye. Nos vemos, ya lo quité. Gracias al buen Bocha Grill.